Queridas amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas aquí a nuestras redes sociales de Televisión Nacional de Chile y NTV, es nuestra señal cultural y familiar. Hoy nos reúne un tremendo evento, porque es la gran final de Los Creadores. Por supuesto, este programa dedicado a los emprendimientos que van en ayuda de la ciudadanía y las y los ciudadanos. 16 son los proyectos que han llegado, que ganaron en sus regiones y que llegaron aquí a Televisión Nacional de Chile en busca de posicionarse como el gran premio. Vamos a estar conversando con algunos de ellos, vamos a conocer cómo se sienten, cómo han llegado. Así que vamos a estar conociendo aquí todos los detalles en esta transmisión digital por las redes sociales de Televisión Nacional de Chile y NTV. Vamos a estar conversando también con los jurados, con Valentina Muñoz, con Sebastián Campos, con Carla Cantaurias, para que nos comenten también acerca, por supuesto, de la evaluación y el detalle de cada una de las innovaciones, de las propuestas que han presentado, ¿no es cierto?, los distintos concursantes, que de verdad, como lo hemos visto a lo largo de los capítulos, son pero tremendos proyectos. Así que, cómo no, vamos a estar ahí conociendo más detalles acerca de cada una de estas iniciativas. Vamos a estar hablando ahora en segunditos junto a Valentina Muñoz. Ya vamos a esperar a que llegue por acá para conocer, como les decía, acerca de todos los detalles aquí de la evaluación, de los distintos proyectos, para que nos vayan contando cositas ahí, revelando cómo se viene esta tremenda, tremenda jornada que de verdad va a dejarnos los mejores proyectos aquí en Los Creadores. Ahora sí, estamos listos, amigas, amigas. Por favor, querida Valentina, vamos a leer aquí el currículum de nuestra tremenda jurado porque no me quiero equivocar, pero en ningún término. Vamos, activista y defensora de los derechos digitales.
también reconocida como la programadora más joven en contribuir en la construcción de la primera política de inteligencia artificial de Chile y defensora de los derechos digitales. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, pero de inmediato, ¿cómo se viene esta evaluación de estos proyectos? Súper, estoy muy emocionada, me gusta mucho este tipo de iniciativas, por lo mismo cuando me hablaron de CODEA, yo sí, me encanta. Y bueno, la verdad recién estuvimos recorriendo un poco los stands y estoy emocionada de poder escuchar los pitch, que es lo que realmente tenemos que evaluar hoy. Sí, totalmente, han llegado, como los decíamos aquí con nuestras amigas, nuestros amigos, con unos tremendos proyectos, se posicionaron como los ganadores, ganadoras ahí a nivel regional y ahora se juntan acá los 16 mejores del país para elegir aquí, pero lo mejor de lo mejor. ¿Qué te han parecido las propuestas? Ya estás esperando los pitch, pero ¿qué te han parecido las propuestas, los proyectos? Me ha gustado mucho que son proyectos súper diversos y que se nota el toque territorial. El hecho de que haya personas de regiones de Arica y regiones de sector de Arica, de sector de Chiloé, hace que claramente los proyectos tengan un sesgo territorial importante de cuál es la realidad que vive cada uno de los equipos en el lugar que habitan. Y creo que eso es bacán que se pueda congregar en un solo lugar. Totalmente, y también es el sello, ¿no es cierto?, de los creadores de poder innovar para generar cambios ahí en la ciudadanía, ir en ayuda de nuestra ciudadana, ciudadano. Sí, creo que eso es lo mejor. Y lo que más me gusta en realidad es ver que los chiquillos están súper motivados y que ya se sienten ganadores, porque al final eso es la instancia. Creo que nunca hay un mejor premio que la instancia de poder conocer a otras personas que comparten tu pasión. Y eso es súper importante, de hecho, lo dejamos claro aquí siempre en nuestras transmisiones. Quienes han postulado y que quizás no se posicionaron a nivel regional o que no van a estar dentro de los tres mejores hoy día, son ganadores, ganadoras, pero de todas maneras, porque ya estar aquí en Los Creadores los hace sequísimo. Sí, yo creo que hace falta más espacios para hablar del fracaso sin hacer ver que el fracaso es algo malo. Que al final el fracaso es lo que nosotros nos va construyendo como personas y lo que hace que lleguemos al lugar en el que estamos. Yo también he perdido una cantidad de concursos impresionantes y después soy jueza de esos concursos que no gané y es gracioso, pero así son las vueltas de la vida y son las experiencias las que nos van enriqueciendo como personas. Así es, y uno va aprendiendo, por supuesto, de cada una de esas experiencias. Cuéntanos, por favor, para terminar, ¿qué se viene? Deja una invitación ahí a nuestras amigas, a nuestros amigos que nos están viendo para que vea aquí la gran final de Los Creadores. Bueno, ahora se vienen las evaluaciones. Vamos a estar tres jueces evaluando los pitch. Los chiquillos están llenos de energía, así que estoy muy emocionada de que eso va a salir impresionante. Y ojalá que nos acompañen durante toda la sintonía porque vamos a terminar con un evento muy bonito de compartir esto, como las pasiones en común. Perfecto. Muchas gracias. Ya, chiquillas, chiquillos, estamos aquí atentísimos entonces a seguir esta tremenda final por las pantallas de Televisión Nacional de Chile, por NTV. Vamos a estar aquí descubriendo los 16 proyectos finalistas que van a estar concursando, ¿no es cierto?, ahí para posicionarse como los mejores del país. Seguimos conversando en esta gran final que se viene, pero con todo, ahora vamos a conversar con otro de nuestros grandes jurados en esta jornada, Sebastián Campo, docente de profesión, especializado en comunicación digital, desarrollo personal, amante de la tecnología, las comunicaciones, la innovación, asesoría en estrategias digitales de varias organizaciones, proyectos, empresas, además creador de contenido de diferentes redes sociales, tiene un podcast sobre desarrollo personal y cultura digital. Tremendo jurado. ¿Cómo estamos? Súper bien, muy contento y muy emocionado de estar acá. Estábamos comentando con Valentina la cantidad de innovaciones que nos presentan este año. 16 llegan aquí a esta gran final. ¿Cómo los ves? Lo poco que has podido ahí conocer antes de los pitch, por supuesto. La verdad es que súper contento de... O sea, ya vi todos algunos como clips de sus pitch, vi también los proyectos. Muy contento primero por la innovación, por las ideas que se les ocurrieron, pero también muy contento por la empatía que demuestran los chiquillos, porque no solo son proyectos simpáticos, no solo son proyectos creativos, sino que además son proyectos que resuelven problemas de sus localidades. Entonces eso demuestra que no solo están mirando tecnología, sino que están mirando lo que pasa en su entorno y están pensando soluciones para su entorno, usando innovación. Y eso está muy bueno. Totalmente. Como especializado, ¿no es cierto?, ahí en el área digital,
y estamos aquí precisamente transmitiendo a través de nuestras redes sociales. Con esta invitación a quienes se sumen a estas transmisiones para poder ver esta gran final con proyectos que tú decías ahí tienen impacto, por supuesto, en cada comunidad. La verdad es que sería súper bonito que las personas pudieran mirar el contenido de los creadores, que vieran el programa, pero que más puedan compartirlo, porque estos chiquillos no es que aparecieron ahora hace 2 meses o hace 2 semanas, llevan tiempo trabajando y lo más probable es que sigan trabajando. Por lo tanto, esto que estamos haciendo ahora, si bien es un evento, también es parte de un proceso que no termina ahora con la final de los creadores. Y poder compartir sus contenidos, poder compartir las publicaciones que hacen ellos, las publicaciones que hace la página de los creadores, les va a ayudar a seguir visibilizándolo, les va a servir como motivación y seguro para que en una siguiente versión puedan mejorar los proyectos y puedan impactar mayormente a las comunidades en donde están y a todos en realidad. Totalmente, ya es la sexta versión de hecho de los creadores, así que año a año vamos teniendo aquí cada vez más innovaciones con impacto en las comunidades, como ya lo veníamos comentando. ¿Qué se viene ahora dentro de poquito, parte la final? ¿Cómo vislumbras tú esta jornada? La verdad es que sé que los chicos están entrenados en su pitch. Conversamos con algunos, muy pocos nerviosos, la mayoría ansiosos, con ganas de poder hacer su presentación. Y la verdad es que nosotros como jurados estamos con muchas ganas de escucharlos también, de poder darles feedback, de poder hacerles algunas preguntas. Así que estamos muy entusiasmados con que ocurra esto, con que ocurra ya el programa y saber luego ya quién es el ganador nacional. Totalmente, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias. Ya lo saben, estamos en esta gran final de Los Creadores por las pantallas de TVN, de NTV, y vamos a seguir conversando aquí con nuestro jurado. También vamos a conocer los proyectos que por supuesto llegaron a la final aquí a Los Creadores en esta sexta versión. Así que ya lo saben, vamos a estar conversando ahora con Carla, que se viene para acá. Por favor, ¿cómo estás, Carla? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Feliz bien de estar aquí. Sí, nosotros feliz también. Estamos muy atentos en esta gran final. Vamos a proceder aquí. Sí, ¿nos podemos correr un poquito más para acá, me dicen, por favor? Vamos a conversar con nuestra tercera jurado, Carla Cantaures, periodista, cientista política. Actualmente se desenvuelve como gerente de sensibilización de Fundación COEA. Asesorado a diversas organizaciones, mundo político y privado, cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el área de comunicación estratégica. Por supuesto, también otra de nuestras secas a cargo del jurado de esta final aquí en Los Creadores. ¿Cómo ves los proyectos que han llegado a esta final? Atómicos. Todos los años van increciendo. Hay hartas soluciones que nos han sorprendido este año. No solo porque ya siguen profundizando en los temas que tienen que ver con aplicar innovación y tecnología a los dilemas de cambio climático, sino que también porque llegaron varios proyectos que sintonizan con temas de salud mental y sobre todo de inclusión en el mundo de la educación. Eso fue muy bonito, sentir que en las mismas comunidades escolares están tratando de hacer inclusión y nos sorprende cómo están resolviendo esos desafíos. Totalmente, educación, crisis climática, temas muy contingentes, por supuesto, sobre todo después de esta pandemia de la que ya queda cada vez menos. No podemos decir que salimos todavía, pero temas muy atingentes. Lo que pasa en Los Creadores es que finalmente, como es un proyecto de alcance nacional, los niños y niñas y jóvenes que participan están sintonizados con lo que pasa en su escuela, pero también en su territorio. Entonces vemos en el norte muchas veces soluciones que están relacionadas con la escasez hídrica, pero hay otros territorios donde a lo mejor la pandemia pegó de otra manera, los golpeó de manera muy fuerte tal vez en temas de salud mental. Entonces vemos en regiones donde ese tema emerge y ellos tratan de solucionarlo. Son niños que sintonizan mucho con lo que está pasando a su comunidad y lo logran resolver. Y se han estado preparando para presentarse en esta gran final, para dar a conocer, ¿no es cierto?, ahí sus pitch frente a este gran jurado. Antes de esta presentación, ¿cómo los ves a ellos? Los veo preparados, pero nerviosos. Creo que esos nervios son más bien de ansiedad. Este año tuvimos la oportunidad de que se vinieran un poquitito antes. Los equipos llegaron el domingo en la tarde y ayer hicimos un trabajo con ellos, también del equipo que se ha desplegado por apoyarlos. Hicimos un bootcamp que estaba relacionado justamente con habilidades comunicacionales. Los estuvimos coachando un poco para que llegaran más preparados, pero tienen esos nervios de ansiedad. Están muy contentos, efectivamente, sienten que han podido tejer más redes con este tiempo adicional que agregamos a esta experiencia de venir a Santiago. Estábamos conversando previamente también esto de que
que ya al llegar a la final, posicionarse primero como los regionales y llegar a esta gran final nacional, ya son todos ganadores, son todas ganadoras de, bueno, conversar también acerca del fracaso, que muchas veces algunos los golpea de forma distinta, pero no se tienen que dar por vencidos, por supuesto. Sexta versión de Las Creadores, cada año llegan un montón de iniciativas. ¿Cuál es tu mensaje para las y los concursantes de esta jornada? Nunca bajar los brazos, perseverancia, persistencia en lo que están haciendo. Yo creo que lo que dices, Marcelo, es súper relevante porque hay un dato clave este año y en los años anteriores también. Los 43 estudiantes que hoy día componen los 16 equipos ganadores regionales son un grupo de 1.195. Más de 1.100 niños participaron este año, niños, niñas y jóvenes que están con esta misma actitud y ambición de hacer cosas con tecnología. Entonces, no solamente ganaste o vas a ser el primer lugar, ya, como bien dices tú, eres un ganador, porque seguramente en tu región hay otros jóvenes como tú tratando de desarrollar ideas como esta. Entonces, perseverar. Nosotros hemos visto equipos que vuelven al otro año con evidentes mejoras de su prototipo, de su solución, y además hay un circuito en el mundo de la educación y la tecnología. Hay otras iniciativas a las que se puede postular, hay niños que vienen del Go Innova y participan acá y después participan en Soluciones para el Futuro. Estamos abiertos en hacer un círculo de innovación con los creadores. Totalmente, es parte del proceso. Querida Carla, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en un ratito. Eso, nos vemos en un ratito. Nosotros vamos a seguir transmitiendo aquí por las redes sociales de TVN y NTV para seguir conociendo. Aquí estamos afuera del estudio en TVN y quiero que vayamos adentro a que podamos conocer como algunos detallitos acerca de esta tremenda jornada que vamos a tener. Mira quién tenemos aquí. ¿Cómo estás, Yemi? Bien, ¿y tú? Bien, muy contento. Sí. Esta gran final que se viene con todo, 16 proyectos que llegan a la final, 43 equipos, decían ahí, 43 estudiantes que se van a hacer cargo aquí de presentar sus proyectos. Ya estamos aquí. ¿Cómo has visto a los chiquillos, a las chiquillas? Mira, yo los veo medios nerviosos, pero también, lo más importante, los veo muy contentos y emocionados por esta súper experiencia y estos 16 ganadores regionales que están acá. Yo ya estaría muy contento también, ¿o no? Totalmente, ya lo decíamos. Conversemos adentro, vamos moviéndonos un poquito para que ustedes aquí en nuestras redes sociales también puedan ver de cómo se viene esto, porque estamos en la previa, estamos pero a muy, muy poquito de empezar esta gran final. Ya lo comentábamos ahí con el jurado, llegaron aquí, ya son ganadores, son ganadoras, en ningún momento hay que bajar la guardia, no hay que rendirse, hay más propuestas. Tú dijiste que ves a los chiquillos un poquito ansiosos quizá, esas son las palabras, pero se viene igual con todo, ¿no? Obvio, yo creo con toda la fe ahí, con sus buenos speech, con sus proyectos que algo fui mirando, sapeando, y están muy, muy buenos. De ahí vamos a ver y están súper buenos, vamos a quedar así todos sorprendidos. Sí, totalmente. Oye, acerca de tu experiencia, no puedo dejar de preguntarte por esto, acerca de tu experiencia en NTV en general y aquí, por supuesto, siendo parte de esta tremenda final de los creadores, ¿cómo te has sentido? Yo en verdad me he sentido súper contenta y agradecida, en verdad, por poder tener todas estas experiencias, y al final me he nutrido de mucha información y muchas cosas súper interesantes que en verdad sirven, y cada vez más personas debería tomar conciencia e informarse de tantas cosas que están pasando. Totalmente. Tenemos a nuestros expertos, nuestras expertas en comunicación digital, pero la divulgación científica, por supuesto, y lo sabemos en NTV, es muy, muy importante, así que ¿cuál es tu mensaje, más allá de quizás quienes llegan a esta gran final, tu mensaje hacia las y los jóvenes del país? Mi mensaje en verdad es tomar conciencia y buscar formas de aportar, porque al final es nuestro mundo el que estamos viviendo y tenemos que ayudarnos entre nosotros. Nadie más puede hacerlo, así que tomar conciencia e informarse yo creo que es lo mejor. Quedó clarito, ¿no? Vamos, pero Rey, muchas gracias, Emi. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Mira, les voy a mostrar algunos de los proyectos para que podamos ver de a poquito. Mira, aquí tenemos desde todas partes, por supuesto, ya lo decíamos, son 16 los proyectos finalistas. Tenemos, a ver, por nombrar aquí, no los vamos a nombrar a todos, si tenemos tiempo, todavía estamos a minutos de comenzar esta gran final. Tenemos, mira, les voy a leer los nombres de los proyectos y
desde el área, desde la región de donde llegan. Tenemos Los Libros Te Cuentan, de Arica de Parinacota. Powery, de Tarapacá. Habu, Respira Seguro, de Antofagasta. Te Ayudo, de Atacama, invernadero autónomo reciclador de agua de Coquimbo. Alexandria Junior, de Valparaíso. Tortuga Vigilante, acá de la región metropolitana. Mate Game, de O'Higgins. Floreciendo desde el cielo, desde el Maule. Dualab 1.0. Mi compañero de clases es un robot, de Ñuble. Visionix, tenemos desde el Biobío. IKIF, de la Araucanía. Estación de monitoreo de Lago Ranco. Boya Inteligente, de Los Ríos. Módulo tecnológico de cultivo, Los Lagos. Formulapedia, de Aysén. Y Baby Battle, de Magallanes. Entonces aquí de todas las regiones del país tenemos un representante. Esta gran final que comienza pero en breve. Podemos ver por acá, mira que estamos con todos los preparativos, que de verdad se viene con todo. Nosotros aquí en NTV, en TVN, estamos muy contentos de esta iniciativa porque llega lo mejor de lo mejor. Vamos a recorrer más de los proyectos, como ya les decía. Son 16 iniciativas que van a partir de que van a participar en esta final. Son 43 las y los estudiantes que componen aquí estos 16 proyectos, 16 iniciativas que por supuesto buscan innovar, buscan impactar en sus comunidades, generar cambios. Y ya comentábamos que todos son ganadores, ganadoras. Así que a no ponerse triste, a no ponerse ansioso, así que vamos con todo porque se viene dentro de poco. Vamos a conversar aquí, a ver, me voy a dar vuelta yo para que conversemos acá. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, conversemos un poquito acerca de este proyecto, pero quiero preguntarte, ¿cómo te sientes en esta gran final? La Tortuga Vigilante es un proyecto que hicimos enfocado más para el tema del cuidado del agua, ya que en Chile el agua es como conocido el oro azul. ¿Y por qué el oro azul? Ya que como no tenemos harta agua, no sabe cómo cuidarse, a ver, se contamina y se destruye. Y luego tuve el caso de mi abuelita, que yo cuando niño, bueno, fue el caso de 2019 que tuvimos un derrame de relave en los Andes, en el río Blanco y el río Aconcagua, y afectó también a mi familia. Y yo cuando niño era agricultor, también cultivaba y todo eso. Y como abuelito estábamos ahí, y llegó un día el agua contaminada y bueno, pasó la catástrofe. Por esa razón nació Tortuga Vigilante. El uso le creamos hasta diseño y funciones para que fuese más accesible y más cómodo para personas, incluso hasta de personas de tercera edad. Oye, ¿cómo te sientes aquí siendo parte de los creadores con esta iniciativa que me estás comentando, que por supuesto tiene un impacto ahí en la comunidad? Nos contaba la historia ahí Osvaldo de cómo nació este proyecto. ¿Cómo te sientes en esta final? Bastante feliz, ansioso, con miedo, porque es la primera vez que voy a salir como con una cámara en NTV y es como una nueva experiencia. Y es algo, un momento en la cual uno tiene la oportunidad y hay que tomarlo. Y la verdad, hacer este proyecto y los proyectos realizados anteriormente cuesta harto. Y lo único que sé es seguir adelante. Aunque sea lo más difícil de la vida, siempre hay que seguir luchando. Totalmente. Oye, quiero preguntar acá también, ¿cómo han ido preparando el pitch para esta jornada final? Hemos estado viendo ahí a las y los concursantes como ustedes. ¿Cómo se viene esa presentación ante el jurado? No, súper buena. Harto ensayo, harta preparación. Nos hemos preparado harto con nuestros tutores. De verdad que está súper bueno. También proyectos súper buenos y también nosotros nos hemos esforzado. Así que sea lo que sea, nos vamos súper felices y contentos con la experiencia que nos llevamos. Totalmente, eso lo dejamos claro, lo seguimos reforzando, que estén aquí, son pero tremendos ganadores desde más de 1000 iniciativas a nivel nacional. Estar aquí, los 16, es pero un tremendo logro, así que ya lo saben ya, vamos a esperar la resolución del jurado, pero el hecho de estar aquí ya son tremendos. Muchas gracias, sí, o sea, harta preparación y a disfrutar nomás. Sí, por supuesto que sí, oye, muchas gracias por su tiempo, ya nos vamos a estar viendo por ahí. Vamos a seguir conversando, recorriendo aquí la gran final de los creadores, porque ya lo saben, son 16 iniciativas, en esta final 43, los y los estudiantes que comprenden ahí los equipos, estas 16 iniciativas, 16 proyectos que
se presentan en distintas iniciativas a lo largo del final. Ya lo saben, tres jurados, ya estuvimos conversando con ellos acerca de los detalles, de cómo se vienen estos pitch que van a presentar acá, los 16 proyectos finales para seguir dando ahí pequeños adelantos en esta final de los creadores, por supuesto, a través de las pantallas de NTV, nuestra señal cultural y familiar. Y durante toda esta ceremonia, esta transmisión, vamos nosotros a seguir conectándonos aquí en redes sociales para que usted comente con nosotros cuáles son sus iniciativas favoritas, quizás si tiene alguna idea para postular el próximo año. Vamos a estar entregando también todos los detalles acerca de los premios de esta gran final. Vamos a seguir conversando acá con los estudiantes, con el jurado, con todos quienes vengan aquí a formar parte de esta final de los creadores. Así que en breve comienza esta gran final de los creadores. Nos conectamos en breve para seguir entregando detalles acerca de esta jornada. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao. Se presentan a nivel local y que sin duda generan un aporte a su comunidad. En esta versión es bien impresionante la cantidad de postulaciones que se obtuvo. Fueron 265. Cada una de ellas fueron revisadas por un trabajo de meses que sin duda todas ellas tienen un tremendo aporte a cuál es su entorno. Pero en esta oportunidad se van a presentar 16 de las 265 postulaciones. 16 que representan a todas las regiones de nuestro país y que han sido las ganadoras de su región. Así que desde ya todos quienes van a estar acá en el estudio de los creadores ya son unos tremendos ganadores junto a su tutor y a todas las ideas que fueron creando y también materializando y que sin duda los va a sorprender a todos ustedes. Yo los quiero llevar a algo que sin duda representa el espíritu de los creadores. ¿Quién en su infancia o incluso de grande ha querido desarmar un juguete para volverlo al mar para darle otra utilidad? Bueno, algunos lo lograron y lo hicieron de buena manera, versus que otros no lo lograron. Bueno, aquí quiero que tengan la convicción de que todos quienes desarmaron tal vez la estructura comenzaron a crear otra y la solución y el objetivo está total y absolutamente cumplido. Hoy ellos van a tener un minuto para poder presentar su proyecto, su solución. Y como TVN y como NTV, nuestro canal cultural familiar, estamos muy contentos de estar siendo parte de esta segunda transmisión que estamos haciendo junto a los creadores y la Fundación CUDEA, que va a estar acá presente con un talento que es inimaginable. Quien también está junto a nosotros y que ha sido nuestra compañera cuando hemos hecho estas grandes transmisiones es Emiliana Soto. Queremos saber más de los creadores, así que, Emi, todo esto es tuyo para que nos informemos y nos empapemos de este tremendo ambiente de los creadores. Mira. Hola, soy Emi y les tengo una importante sorpresa. Este año volveremos a premiar a las ideas más sorprendentes de Chile en una nueva versión de Los Creadores. Los Creadores buscan niños, niñas y adolescentes con los mejores proyectos locos y creativos que usen tecnología, con todo el potencial para aportar al mundo y a su comunidad. Puede ser una aplicación móvil, un robot o lo que se te ocurra. El límite es tu propia imaginación. Ya han participado más de 6.000 estudiantes de todos los rincones del país. El primer lugar nacional puede hacer realidad un gran sueño. Porque el gran premio para el equipo ganador es poder llevar su idea a Boston, Estados Unidos, la cuna de la innovación en el mundo. ¿Qué les parece? Nos vamos directamente hacia el Estudio 1. Emi, tú estás con todos los que se van a lucir aquí en el Estudio de los Creadores. Hola Gino, acá estamos muy contentos y emocionados por estar aquí por segunda vez en esta versión de Los Creadores 2022. Yo ya estoy aquí con los ganadores de las 16 regiones del país. Hemos tenido el tiempo suficiente para conocernos y desde acá los voy a estar acompañando durante todo el programa para ir conociendo un poco más de cómo se sienten y sus proyectos que están increíbles. Y vamos a volver en instantes ahí contigo, Emi. Pero como este es un concurso, los creadores también tienen su jurado. Así que de inmediato los vamos a pasar a presentar.
Vamos con la primera de ellas, conocida en las redes sociales como Chica Rosadita. Ella es influencer, activista y defensora de los derechos digitales. También es reconocida como la programadora más joven en contribuir en la construcción de la primera política de inteligencia artificial en nuestro país y fue nombrada, atentos, como defensora de los objetivos de desarrollo sostenible por las Naciones Unidas. Bienvenida a los creadores, Valentina Muñoz. Fuerte el aplauso para Valentina. Vamos con el siguiente jurado. Amante de la tecnología, las comunicaciones y la innovación. Ama también el podcast que él realiza hace 2 años. Cafecito con el Seba. Para conversar de problemas de la vida moderna, salud mental y tecnología. Docente de profesión, especializado en comunicación digital y desarrollo personal. Sebastián asesora estrategias digitales de varias organizaciones, proyectos y empresas. Además es maratonista. Bienvenido a los creadores desde Valparaíso, Sebastián Campos. Vamos con nuestra tercera y última integrante del jurado. Ella también es muy inquieta, al igual que los otros integrantes del jurado. Ama el tenis, se define como aprendiz de escritora. Le gustan las novelas, también ama el mundo digital. Es periodista, colega y cientista política. Actualmente se desenvuelve como gerente de sensibilización de Fundación CODEA. Carla ha asesorado a diversas organizaciones del mundo político, del mundo público y privado y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en el área de comunicación estratégica. Bienvenida a una de las doñas de casa, Carla Cantuarias. Ahí tenemos a Carla con un tremendo trabajo que van a tener para el día de hoy. Y Carla, quiero aprovechar que estás ahí junto a nosotros porque, como buen concurso, aquí hay reglas. ¿A qué se van a tener que enfrentar para poder desarrollar todas sus ideas los 16 grupos que se van a presentar acá en Los Creadores, Carla? Hola, Gino, y a todos los que están viendo la transmisión de Los Creadores 2022. Efectivamente, las reglas del juego súper claras para todos. Tienen que hacer su pitch, es decir, la presentación de su iniciativa, de su solución, en 1 minuto. Si se llegan a equivocar, tienen que seguir. Una persona hace el pitch y otra persona responde la pregunta de nosotros aquí en el jurado. Y como ustedes saben, ya vienen con una base, con una nota del 70%, que la puso el jurado nacional hace unas semanas atrás, y nosotros vamos a evaluar sus habilidades comunicacionales, Gino y Seba y Vale, y la puesta en escena, y cómo nos convencen de que esto soluciona grandes desafíos de nuestro territorio y del mundo, y eso equivale al 30% de la nota. ¿Qué es la nota que ustedes van a poner? Queremos recordar que el notario don Luis Eduardo Rodríguez va a validar sus resultados, así que está todo bajo control con respecto a eso, y el orden de los 16 ganadores que se van a presentar acá en Los Creadores, ustedes lo pudieron ver durante esta semana en las redes sociales de NTV y también de TVN, así que el orden completo ya está definido, conocido, para comenzar desde ya con Los Creadores. Llegó el momento, como dicen por ahí. Vamos con los primeros finalistas. Ellos vienen de Bulnes, del Liceo Manuel Bulnes. Esto es la región de Ñuble. Tenemos a Yailet Gutiérrez, Génesis Porras, Constanza Durán y Yesenia Silva, que junto a su tutor Luis Sandoval se van a presentar acá junto a nosotros. Yesenia va a ser la encargada de presentar el siguiente proyecto. El minuto comienza a correr desde ahora ya. ¿Ustedes sabían que nuestros compañeros junto a nosotras mismas no nos motiva a entrar en una sala de clases? Preocupante, ¿verdad? Pero gracias a esto, nosotros tuvimos una solución. DualApp, que es, en palabras muy simples, es un computador con un data totalmente reciclados con ruedas. Nosotros utilizamos principalmente tecnologías de Python y de Arduino. También se puede comandar por voz. Y bueno, realmente igual un dato como extra es que nosotros ya tenemos 3 Dual Labs en nuestra propia comuna funcionando en distintos colegios. Igual algo como que nosotros ya sabemos es que pase lo que pase en este concurso, bueno, nuestro Dual Lab va a seguir entregando sus experiencias educativas inolvidables. Muchas gracias. Perfecto, le quedan 10 segundos. ¿Quiere agregar algo? No. Está perfecto. Bien, cumplí con el tiempo entonces. Que la deja con las reglas. Hay un tremendo proyecto, son los primeros, abren los fuegos acá en Los Creadores. Siempre es difícil partir, así que ustedes ya tienen un tremendo reconocimiento que están representando a la región del Ñuble. Lo habíamos dicho en las reglas de este concurso de Los Creadores que va a haber una pregunta del jurado. Así que es el turno de Sebastián para que le hagas una pregunta a una de los integrantes. La pregunta entonces es, ¿de qué forma este proyecto impacta
en esto que ustedes describen, que es la desmotivación escolar. Nuestros compañeros se motivan de la manera en que cada uno siempre ha querido o soñado en algún momento crear su propio aprendizaje. Bueno, y eso es lo que logra DualApp. Y recalcar que nosotros no desplazamos a los profesores ni tampoco los queremos reemplazar ni nada por el estilo, porque nuestro profesor siempre va a ser un árbitro en la sala de clases. Entonces, esté DualApp o no, el profesor siempre va a ser necesario, y nuestros compañeros lo hemos visto en más de una ocasión que se motivan, se ponen contentos. Hemos visto, no sé, muchos cambios en nuestros propios compañeros que de repente son desordenados, no quieren entrar a clase y llega el Dual a la sala y como que, wow, ¿qué es esto? Queremos aprender, nos motivamos, es como básicamente eso. Fuerte el aplauso entonces, ahí tenemos la respuesta, el micrófono, muchísimas gracias. Ahí tenemos a los primeros representantes, vienen de la región del Ñuble. El jurado ahora tiene que deliberar. Representantes, los ganadores de la región del Ñuble es un 4.66. Fuerte el aplauso para los representantes de la región del Ñuble. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Los creadores continúan. Recuerden que hay una nota que nosotros no sabemos, que es el 70% que ya la puso el jurado nacional. Le damos las gracias a los ganadores de la región del Ñuble, porque ahora nos vamos a la región de Los Ríos, específicamente a la localidad de Lago Ranco. Aquí vienen los ganadores: Rafael Pizarro, Abigail Cárdenas, Paula Pizarro Campos, Sebastián Cárdenas. Y también los acompaña la tutora Janet Campos. Ellos vienen a presentar además un proyecto que es medio ambiental, y el que va a hacer el pitch y la presentación es Rafael Pizarro. Rafael, ¿estamos bien? Sí. ¿Sí? Vamos a poner el cronómetro en pantalla. Tienes un minuto para desarrollar la idea y el minuto comienza a correr, Rafael, desde ahora, ya. En 2019 creamos una boya inteligente que medía la calidad del agua. Curiosamente, fue usada como nido por las aves silvestres y se hundió. Hoy presentamos la estación de monitoreo de calidad del agua del Lago Ranco, que funciona con los sensores de pH, temperatura, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. Esto mandará la información a la plataforma TeenSpeak y luego nuestra boya inteligente Lago Ranco. Esto se instalará junto al muelle de nuestro lago con un tótem informativo. Pero creemos que esto no es suficiente. Te invitamos a participar en nuestro protocolo de acción en caso de contaminación elevada. Lo único que tienes que hacer es, cuando salga la alarma de contaminación elevada en nuestra aplicación, es sacar una foto a pantalla y subirla a todas las redes sociales posibles. Luego solo tendríamos que esperar la respuesta de las autoridades gubernamentales, la compañía de sal y las pisciculturas aledañas de nuestro lago. Apóyanos descargando nuestra app Boya Inteligente Lago Ranco. Fuerte el aplauso entonces para Rafael y todo su equipo. Le quedaron ahí unos segunditos para poder terminar. Lo hicieron ahí con tiempo de sobra. Carla Cantuarias, la pregunta es suya. Hoy día, ¿qué hace especial a la estación de monitoreo que efectivamente puede medir la calidad del agua? Bueno, lo que dice, lo que lo hace como especial y único es que en Lago Ranco, nuestro pueblo, es un pueblo pequeño y no hay ninguna fábrica, ninguna empresa que haga como una para surgir. Todo se guía del turismo. Y Lago Ranco es muy bonito, es una opinión, pero es muy bonito. Y siempre todo se guía del turismo y todo está en base al turismo. Lo que significa que si se contamina, Lago Ranco, como que toda la economía, todo como que se muere y nos quedamos como sin nada. Entonces, por eso es tan especial este proyecto, porque es el único lago aledaño a nosotros que todavía como que perdura su hermosura, por así decirlo. Los 7 lagos aledaños están con un desastre ecológico. Fuerte el aplauso entonces para los representantes, los ganadores de la región de Los Ríos. Damos unos segunditos porque el jurado ya está conversando entre ellos para deliberar y entregarnos su nota. Thank you.
Ya tenemos la nota del jurado para los ganadores de la región de Los Ríos. La nota es un 4.66. Nota que vale un 30% y se tiene que promediar con el 70% de una nota puesta por el jurado nacional. Fuerte el aplauso para los ganadores de la región de Los Ríos. Vayan a tomar descanso para prontamente tener el veredicto final de quiénes son los que más han destacado en esta jornada, que todos son ganadores en Los Creadores. Continuamos, tenemos a nuestro tercer ganador presente, que viene desde la región de Atacama. Este grupo está compuesto por Krishna Bordones, Julián Godoy e Isabel Gallegos, quienes vienen de la escuela Los Estandartes de Copiapó. Ellos pensaron un proyecto para estudiantes con trastorno espectro autista, TEA. Los acompaña su tutor, Francisco Rivero. ¿Cuál es tu reflexión sobre el desarrollo de este proyecto, que ha sido testigo además del esfuerzo que han puesto los estudiantes? Esto es muy importante. Los niños se dieron cuenta de que hay realidades que ellos aún no comprenden, y por el motivo de los creadores, ellos vieron y solitos. Me fueron a buscar al laboratorio. Yo sé que queremos poder ayudarnos, queremos crear una herramienta, y con los creadores pudimos hacer eso. Un minuto. Krishna, ¿estás lista? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Tranquila? Sí. Se te ve. Muy bien. El cronómetro ya lo estamos viendo ahí en pantalla. Un minuto que comienzan a correr desde ahora ya. Ya, primero que todo, buenas tardes. Ya. Actualmente, estudiantes con TEA sufren de crisis constante en el sistema educativo, donde las consecuencias son extravíos, lesionados, deterioro de su salud, entre otras cosas. Por eso creamos Te Ayudo, una aplicación conectada a un reloj inteligente, simple de usar, que mantiene monitoreado al niño, permitiendo alertar episodios de crisis, enviando datos biométricos como el pulso, presión, tensión, temperatura y su ubicación exacta en tiempo real para poder asistirlo rápido y efectivamente. Esta solución está desarrollada con un lenguaje de programación compatible con todos los sistemas operativos móviles, como iOS y Android. Esto permitirá mejorar la calidad de vida de niños TEA y sus familias en todo el mundo. Recuerda, yo te ayudo. Fuerte el aplauso entonces para los ganadores de la región de Atacama. Y le quedaron unos segunditos, están todos bien precisos. Es el jurado quien ahora es el turno. Hace la pregunta con respecto a lo que ya presentaron. Valentina Muñoz. Mi pregunta es, ¿qué índices mide este brazalete a diferencia de los relojes inteligentes que ya existen? Mi nombre es Julián Godoy. Y la verdad, además de eso, la diferencia de nuestro proyecto es que además de medir datos biométricos y GPS, es que vamos a poder alertar sobre una crisis que tenga el niño en condición TEA. Y por eso creamos Te Ayudo, para ayudar a los niños, porque vimos que tenían un problema. Fuerte el aplauso entonces, ahí está la respuesta para los ganadores de la región de Atacama. Jurado, ya están conversando entre ellos, les damos unos segundos para tener la nota, que en instantes se la entregamos. Aquí ya tengo la nota de nuestro jurado. Atentos a los ganadores de la región de Atacama. Su nota es un 5.60. Ahí tenemos la nota, los vemos contentos. Fuerte el aplauso para los finalistas ganadores de la región de Atacama. Ellos son nuestros terceros finalistas, para ahora pasar al cuarto finalista. Este grupo viene de la región de Valparaíso. Queden atentos a lo siguiente, porque esta historia sin duda que les va a llamar la atención. Vienen desde el Valle de la Aconcagua y de la ciudad de San Felipe. Le damos la bienvenida a su tutora, Francisca Medina y Amelia Fernández. Que atentos, ella viene por segunda vez a participar de los Creadores 2022. Ya son ganadoras de eso, son las ganadoras de la región de Valparaíso. Con alto entusiasmo entonces para lo que se viene. Ellas vienen del Instituto Abdón Cifuentes a presentar su proyecto de carácter educativo. Amelia es la que nos va a entregar este pitch. Minuto, ya está puesto en pantalla un cronómetro que comienza a avanzar para que Amelia entregue tu presentación desde ahora ya.
Hola, buenos días. Me llamo Amelia, tengo 15 años y, como dijeron, vengo de la región de Valparaíso. Y les voy a contar cómo Alexandria Junior ayudará a cientos de familias a lo largo de todo Chile. Sé que la lectura no es algo fácil, menos aún con niños con trastorno de déficit atencional y hiperactividad, ya que tienen problemas para concentrarse, causándole una frustración hacia la lectura, hasta un odio, privándole todos los beneficios que éste le entrega. Esto es de suma importancia, ya que uno de cada 10 niños en edad escolar en Chile es diagnosticado con esta condición. Alexandria Junior viene a ayudarlos. A través de la gamificación y nuestra mascota, Alex, el zorro de 9 colas, van a poder trabajar estas habilidades lectoras de una forma mucho más amigable y entretenida, entregándoles autonomía y una sensación de logro personal. Así le entregará herramientas que le servirán para toda su vida. Si quieres ayudar a reducir el estrés a la hora de leer y hacer las tareas, a trabajar en la autoconfianza y en las habilidades lectoras, básicamente darle mejor futuro a estos niños, apoya a Alexandria Junior. Alexandria Junior, lee por un mejor futuro. Fuerte el aplauso para la presentación de los ganadores de la región de Valparaíso. Terminaron ahí justo en el tiempo, así que todo muy bien preparado, cumpliendo las reglas. Llegó el momento de la participación del jurado para que tengamos la pregunta de Sebastián Campos. Francisca, Amelia, las felicito por su proyecto. Soy papá de un niño de 8 años, por lo tanto entra dentro del público objetivo y además soy un amante de la lectura y mi hijo también. Por lo tanto, estamos metidos en este ecosistema de tratar de leer y de que se nos haga fácil. Conozco varias aplicaciones y varias plataformas. La de ustedes, ¿en qué se diferencia? ¿Cuál sería como ese condimento especial que tiene y que las separa de las otras que ya existen? Pregunta de Sebastián, ¿quién va a responder? ¿Tú? ¡Ah, la tutora, verdad! Es que se ve... Ya. Muy joven. ¡Cocacho para mí! Se ve joven, parece compañera. De por sí, yo cuando investigué otras aplicaciones parecidas, no encontré ninguna que hiciera exactamente lo que hace la mía. Lo que hacen es ofrecerle una plataforma para leer. Entonces... Al revés, como que o te enseñan a leer, entonces está guiado para niños más pequeños, como de 5 o 6 años, o ya no hay nada más, solamente un lugar donde leer. No te trabaja lo necesario para poder seguir leyendo correctamente. Entonces lo que busca la mía es eso, trabajar la concentración, la memoria, lo necesario para poder tener una lectura apropiada. Entonces eso es lo que diferencia, no ofrece una plataforma para leer, si hace mal leer en tablets, especialmente en niños pequeños. Entonces son... juegos para que hacer la lectura sea más entretenido. Fuerte el aplauso, ahí tenemos la respuesta concreta, precisa, de los ganadores, los finalistas de la región de Valparaíso. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros, para quienes saben la nota, ¿verdad? Ahí ya vemos al jurado conversando entre ellos, deliberando, para entregarles la nota final. Tenemos la nota del jurado, que forma parte del 30% de la nota final, se suma al 70% de la nota puesto por el jurado nacional. Atentas, finalistas, ganadoras de la región de Valparaíso, la nota es un 6.10. Felicitaciones a las finalistas de la región de Valparaíso, se les ve muy contentas, por supuesto, una excelente nota. Ya hemos visto pasar a 4 grupos finalistas, la verdad es que estamos sorprendidos, pero también hay un ambiente de nerviosismo, de felicidad, de ganas también de poder salir prontamente acá al Estudio de los Creadores y con ellos, con más participantes, miembros de los distintos proyectos y ganadores de lo largo y ancho de nuestro país, está nuestra querida Emi. Emi, adelante. ¿Con quién andas por ahí? Gino, tú lo has dicho, se sienten los nervios, pero también están todos muy contentos por estar participando de esta final de los Creadores 2022. Y quiero aprovechar de hablar ahora con el primer grupo en presentarse, DualLab. Primero quiero preguntarles, ¿cómo estuvo esto de ser el primer grupo en presentarse? Estábamos muy nerviosas, pero tratábamos de estar súper tranquilas para demostrar eso a todo el resto, así que eso, estábamos tranquilas dentro de todos, así que... Bacán, o sea, seguridad ante todo. Seguridad ante todo. Y oye, ¿será que pueden hacer una demostración del robot? ¿Cómo funciona? Funciona por voz. Lo ¿ya? comandamos por voz. ¿Y el profe puede dar una demostración ahora? A ver. Espectacular. Let's go. Bueno, los comandos son en inglés porque esta es una de las aplicaciones que tiene para la asignatura de inglés. Dar la oportunidad a los estudiantes para poder pronunciar, que usualmente las clases de inglés son de escribir, son de aprender el significado de algunas palabras, pero
No es muy usual que los alumnos tengan la oportunidad de hablar en inglés, de pronunciarlo, y para lograr que el robot se mueva se necesita buena pronunciación. Y unas mejores de las formas de aprender hablando el idioma, ¿no? Oye, está súper bueno. Y ahora entonces vamos a pasar con el segundo grupo para ver cómo estuvo su presentación. Hola, ¿cómo están? Oye, ya, mira, yo quiero preguntarles cómo se dividieron aquí. Usted supe que hubo problemas para juntarse porque están un poco lejos. ¿Cómo fue ese tema? Es que nosotros vivimos, por ejemplo, mi hermano y yo vivimos en Lago Ranco y estudiamos ahí. Pero nuestros compañeros, ellos también viven en Lago Ranco, pero estudian en Río Bueno y encima van internos. Entonces, normalmente siempre nos teníamos que juntar los fines de semana y hay muchas actividades que al final terminaban como interviniendo entre todo y como que igual hubo un poco como de desorden para juntarnos, pero igual se pudo. Hubo sus complicaciones, pero se logró igual y están acá en la final, que ya son ganadores, así que a seguir nomás. A ver, ahora vamos a pasar por aquí. Hola. Yo, a ver. Primero, este proyecto, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la idea, el incentivo? Permiso. La idea de nuestro proyecto fue por unos niños que tenían como problema en la escuela y nosotros no sabíamos qué era. Uh-huh. Y fuimos a preguntar y eran los niños TEA. ¿Ya? ¿Y por qué tuvieron la iniciativa de querer ayudar a estos compañeros? Porque no tenían cómo ayudarlos y como no tenían la ayuda suficiente. Ajá, y menos como las ganas de cada uno ir a decir, esto es una forma que en verdad los ayuda mucho. ¿Y cómo creen que estuvo la presentación? Yo creo que sí estuvo bien. Yo te vi muy segura, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Bien, un poco nerviosa, pero... Obvio, nervio ante todo, pero se logra igual. Ahora vamos a pasar por el último grupo que presentó ahora. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, quiero preguntarles cómo funciona su aplicación. Ya, de por sí la aplicación, en vez de entregar una plataforma para leer, como lo hacen la mayoría de las otras aplicaciones, te entrega juegos para que te guste la lectura. Entonces... tú tienes la pantalla de inicio, entonces al meterte tenéis diferentes juegos. Entonces, por ejemplo, está el juego del memorice, el juego de deletrear, todo que trabaje la concentración, la memoria, las habilidades que necesitas para leer. También hay desafíos más entretenidos porque, por ejemplo, a los niños con TDAH les cuesta mucho leer en voz alta. Entonces uno de los desafíos es escribe un cuento y léeselo a alguien. Simplemente que sea entretenido para que le empiece a gustar la lectura. Eso es lo que busca nuestra aplicación. Qué buen incentivo al final y forma de aprender, ¿o no? Está muy bacán la aplicación. Y bueno, Gino, acá están estos primeros 4 proyectos. Se vienen hartos más y vamos a ir después hablando con los siguientes para ir viendo cómo se sintieron. Mi querida, muchas gracias. Ahí tú estás viviendo las sensaciones desde el backstage, luego de realizar la presentación y también los que están ya a minutos de estar presentes acá en Los Creadores. Tomamos contacto un ratito más contigo, porque decíamos que vamos a pasar ahora a la segunda etapa. Vamos con el quinto grupo ganador y finalista que se presenta a Los Creadores 2022. Ellos vienen desde Talca, la región del Maule. Ahí está Sofía Espinosa, Cintia Cabezas, Alejandra Bernal y Cherry Verdugo, que crearon un proyecto medioambiental. Ellos vienen del Liceo Santa Marta de Talca, acompañados por su tutor Ignacio Orostegui, que es, atentos, la tercera vez que viene. Muy bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. Llegó el momento de Sofía. Vemos el cronómetro. Un minuto tienes para hacer tu presentación. Con esa tranquilidad y seguridad, comienza a correr el tiempo desde ahora ya. Según la NASA, la pérdida en las cosechas se duplicará anualmente a nivel global. Y de hecho, según datos de la ONU, el 31% de los gases de efecto invernadero son producidos por la maquinaria pesada en el área agricultor. Para los cultivos de diversas plantas se necesita tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque se necesita recursos humanos, maquinaria pesada, mantención e instrumentos de cultivos. Y actualmente existe un dron con la capacidad de sembrar de manera aérea, pero este contiene un alto costo para un agricultor promedio, ya que su precio bordea los 55 millones de pesos. Y ahí es donde entra nuestra solución. Un accesorio para dron con funciones similares, pero a un costo mucho más accesible. El costo es de 60 mil pesos y tiene una capacidad de 500 gramos en semillas de tamaño pequeño. Nuestra solución incluye 2 placas microbit y un prototipo creado en impresora 3D. A todo esto se le sumaría el costo de cualquier dron
que el cultivador prefiera, porque floreciendo desde el cielo generamos un mejor futuro. ¡Fuerte el aplauso! Oye, pero están justito en los tiempos, nos sobró, pero ni siquiera un segundito. Están perfecto, como avión. Desde Talca, la región del Maule, o como dron. Obviamente. Tenemos preguntas entonces de nuestro jurado. Carla, tu turno para hacerle preguntas a los finalistas y ganadores de la región del Maule. Encuentro que es espectacular la solución. Pero ¿qué va a pasar con aquellos agricultores? Ustedes decían que estaban poniendo mucho foco en los pequeños agricultores, que lo más probable es que haya una brecha ahí con el mundo digital y que por lo tanto sepan poco de tecnología. Van a estar poco familiarizados. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, principalmente, como usted dijo, para apoyar a agricultores. Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es que sea cada vez más autónomo. Que, por ejemplo, que el agricultor solamente tenga que apretar un botón y empieza. Eso es lo que ideamos, porque sabemos que en nuestra región hay muchos agricultores que no tienen mucha idea de lo que es tecnología ni nada de eso. Por eso estamos proyectando esto, porque este es un proyecto también a futuro. Fuerte el aplauso, entonces ahí tenemos la respuesta para el equipo de la región del Maule. Le pido ahí el micrófono. Quizá viene el momento en que hay más nerviosismo. El jurado ya comienza a acomodarse porque tienen que deliberar y entregar la nota de los finalistas de la región del Maule. Finalistas, el equipo representante de la región del Maule, según el jurado, nota que vale un 30% de la nota final, es un 4.66. Ahí está la nota entonces para los ganadores finalistas de la región del Maule. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros y atentos. Sexto equipo finalista. Seguimos avanzando en los creadores. Ellos vienen de Coronel, la región del Biobío, y desde el Liceo Bicentenario de Excelencia Industrial Federico Schwager de Coronel. Vienen Carlos Heredia y Scarlett González junto a su tutor, Jeremías Jara. Nos van a presentar un proyecto de carácter educativo. ¿Están listos para el pitch? También. ¿Sí? ¿También? También. Ya, no te quiero desconcentrar más. Tenemos el minuto en pantalla. Cronómetro listo. Para que estés preparada para hacer la presentación, desde ahora, ya. ¿Has pensado lo divertido que sería aprender mediante la exploración? Según expertos en educación, la mejor manera de aprender es mediante la experimentación y el juego. Por esta razón, es de suma urgencia una actualización en nuestras aulas de clase. Visionix es esto y mucho más. Es un videojuego de computador que consiste en un museo de la electricidad, el cual ustedes podrán recorrer en primera persona. De él se desprenden diversos mini laboratorios para aprender diferentes fenómenos tecnológicos mediante puzzles. No es solo una forma de enseñar contenido académico, sino también hacer capacitaciones en áreas que en la vida real son riesgosas y observar fenómenos que actualmente son invisibles, pero todo esto mientras ustedes se divierten. Es amigable con el medio ambiente, puesto que eliminaría todo gasto energético que conllevaría realizar esto en la vida real. Es ideal para personas con necesidades educativas especiales porque lograría satisfacer su curiosidad. Nosotros creemos que los videojuegos son el futuro de la educación y juntos podemos hacer que este futuro se haga presente. Fuerte el aplauso, ahí teníamos con harta energía la presentación del equipo ganador finalista de la región del Biobío. Valentina Muñoz, su pregunta, por favor. Concretamente, ¿de qué forma se podría conectar un salón de clases completo más su profesor si solo existe en formato de primera persona? Bueno, conectaría porque también sería de realidad virtual. Entonces podrían estar en una sala, ¿cierto? En donde no haya nada con lo que puedan chocar y estarían con realidad virtual. Entonces estarían dentro con el profesor explorando laboratorios. Llega un momento que es súper especial. Tomen aire, estén tranquilos, sé que están conversando entre ustedes, porque llegó el momento de que el jurado tenga que deliberar y entregarnos su nota. Ya tenemos nota para el equipo representante de la región del Biobío, ganadores además de esta región. Y la nota, de parte del jurado, es un 4.60.
Ahí tenemos entonces la nota entregada por el jurado para el equipo ganador y representante de la región del Biobío. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Vamos por el séptimo. Ellos vienen de Calama, desde la región de Antofagasta. Y ellos van a entregar un proyecto sobre seguridad. Para ellos se encuentra el tutor, Gonzalo Tapia, y Matilde Tapia, a cargo de la presentación. Y como yo tengo buena memoria, los últimos creadores veíamos a Matilde con una hamburguesa en la mano que era de grillo. ¿Cómo olvidar esa presentación innovadora, distinta y bastante buena? ¿Tranquila? Sí. Ya conoces un poco de esto. Sí, emocionada más que nada. Muy bien. Que así sea. Tenemos nuestro cronómetro en pantalla. Tú ya lo sabes. Tienes un minuto para tu presentación que comienza a correr desde ahora ya. A principios de este año, mi primo quedó atrapado en la faena subterránea donde trabaja. Una explosión provocó un derrumbe que lo dejó horas sin poder salir. Día a día, los trabajadores de seguridad están expuestos a gases peligrosos que pueden ser tóxicos, inflamables e incluso provocar la muerte. Pensando en ellos y en su seguridad, es que he desarrollado Habu, el primer respirador inteligente en Chile que filtra, detecta y notifica la presencia de gases peligrosos en espacios confinados. Diversos sensores detectan la calidad de aire y la presencia de estos gases, avisando de inmediato al trabajador, a la vez que se conectan entre sí de manera inalámbrica, formando una red que transmite datos en tiempo real. Así, podemos minimizar el tiempo de respuesta, asegurar la protección de los trabajadores y también continuidad de los procesos operativos. Soy Matilde Tapia y desde Calama, la capital minera del país, los invito a que respiren seguros, respiren Habu. Justo en el tiempo, Matilde. Ahí vemos la presentación entonces de estos últimos representantes. Ya vamos avanzando en esta carrera de los creadores. Gonzalo, tutor, no solo es su tutor, tú eres su papá. Quisiera conversar antes ahí de la deliberación del jurado. Tú te tocas ahí el pecho, orgullosísimo, más chocho que nunca. Sí, por supuesto, muy orgulloso de mi hija, de lo que ha logrado. Y claro, de dónde, hasta dónde puede llegar. Qué mejor. Aquí, mientras hayan buenas ideas que se puedan realizar con innovación, tecnología, algo concreto, acá van a tener el gran espacio de los creadores. Ustedes saben que esto tiene una dinámica. Sebastián Campos, de nuestro jurado, tiene una pregunta para ustedes. Mi pregunta es que entiendo que en la faena subterránea tienen que usar mascarilla para filtrar las sustancias que están flotando en el aire. No obstante, que cada uno de ellos tenga un sensor, ¿por qué es mejor a tener un sensor puesto genérico en el espacio? ¿Por qué necesitamos tener que cada uno un sensor en lugar de que haya uno por cada faena o por cada sector dentro de la labor subterránea que se está realizando? Bueno, nuestro principal objetivo con Habu es siempre democratizar la seguridad. Poner en mano de cada uno de los trabajadores que cada uno conozca y así pueda también tomar decisiones. Pero es más que nada que cada uno tenga ese conocimiento para poder actuar, responsabilizarse. Aparte que actúan de manera rápida, efectiva y se conectan también una red entre los trabajadores con centrales. Entonces se crea más comunidad para estar más protegidos, más rápido y democratizar la seguridad, que eso es como nuestro gran lema. Fuerte el aplauso para este equipo de padre e hija, representantes y ganadores de la región de Antofagasta. Qué lindo cómo se apoyan, qué bonita relación tienen ustedes dos. El jurado ya está decidiendo para entregarles su nota final. El jurado ya nos entregó la nota. Atentos a los ganadores, a los representantes de la región de Antofagasta. Porque la nota es un 6.53. Sacaron aplausos, felicitaciones, padre, hija, tutor y estudiante presente en los creadores. Ahora seguimos avanzando en la gran final de los creadores 2022 y vamos con el octavo finalista. Ellos vienen de la región de Coquimbo. Atentos, de la ciudad Puerto de Coquimbo. Vienen los siguientes ganadores regionales a los creadores 2022. Hablamos de Matías Yáñez, Jade Villarroel y Emily Arancibia, quienes presentarán un proyecto medioambiental junto a su tutor y profesor Manuel Valdés. Todos vienen desde la Escuela San Rafael de Coquimbo. Le damos la bienvenida. Emily, ¿preparada? Sí. De unos pasitos adelante
Tú vas a ver el cronómetro que está en pantalla. Tienes un minuto para hacer la presentación. Harto ánimo, fuerza, porque el minuto comienza a correr desde ahora ya. ¿Imaginas tener en tu departamento o casa una pequeña máquina que te cuide tus plantas por ti? ¿Que te dé vegetales frescos sin moverte de tu hogar? ¿Y que además sea totalmente autónomo y recicle su propia agua? Bueno, nosotros hemos creado esto para ti. Nuestro invernadero autónomo reciclador de agua. Se estima que en 3 años el 60% de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. En Chile, el 70% del agua se usa en agricultura. Por eso es necesario... Vamos, Emily, tranquila. Mira, Emily, tranquilita. Se acabó el tiempo. Parte de la presentación estuvo clara. El jurado conoce lo que es el proyecto. Aquí hay un equipo que te está apoyando. Démosle un fuerte aplauso. Porque son cosas que pasan, Emily. Todo de repente olvidamos las cosas, hasta en las pruebas más importantes. Yo te pido que estés relajada, porque de esto te lo aseguro que se va a transformar en una buena anécdota que tú se la vas a contar a todos tus pares cuando llegues de esta presentación. Así que tranquila, lo hiciste espectacular. Vamos a seguir avanzando porque está... Y fuerte el aplauso también, por supuesto. Acá hay un trabajo, un equipo maravilloso que te entrega el apoyo. Así que, Emily, vámonos más, con fuerza. Tenemos preguntas ahora de nuestro jurado. Carla, su turno de preguntar. Qué rico que puedo preguntar, Emily. Que lo primero que te quiero preguntar es cuántos años tienes tú y tus compañeros. Tenemos 12 y estamos en sexto básico. ¡Wow! Yo quiero tener el invernadero de ustedes en mi casa. Bien. Y tienen 12. Así que no importa lo que se te olvidó, tienes 12 y creaste un invernadero autónomo reciclador de agua. La pregunta, chan, 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 chan. ¿Cuál es la diferencia en realidad entre este invernadero u otro que yo puedo armar? Porque en el mercado, ¿cierto? Yo puedo ir a un negocio y comprar algunas cosas y armar este propio invernadero. ¿Cuál es exactamente la diferencia con otros? La respuesta sería que este recicla su propia agua, es autónomo, puedes irte de viaje, de vacaciones, que ahora estamos entrando en verano, puedes dejarlos ahí, van a crecer solas. Y, por ejemplo, estamos ahí pensando en implementar una aplicación para ver la humedad de la tierra, la humedad del aire, todo eso. ¿Eso quiere decir que los otros no reciclan agua? No. Porque tú tienes que echarle tu propia agua y eso se va a gastar. A medida que pase el tiempo, vas a tener que echarle más agua a las plantas. Perfecto. Claro, preciso. Fuerte el aplauso. Representantes, ganadores, finalistas de la región de Coquimbo. Le pido el micrófono porque el jurado tiene una gran pega por hacer. Comienzan a conversar entre ellos para poder entregarnos su nota. La nota de nuestro jurado, que forma parte del 30% de la nota final, el 70% restante es del jurado nacional. Para los representantes ganadores de la región de Coquimbo, la nota es un 3.96. Le damos las gracias y un fuerte aplauso a los ganadores y representantes de la región de Coquimbo para que tomen un descanso, estén más tranquilos. Y nuestra querida Emi sigue conociendo más a fondo de estas tremendas soluciones, ideas innovadoras y concretas que están siendo parte de esta gran final de los creadores, Emi. Aquí estamos, Gino. Ya se han hecho amigos, han compartido ideas y han visto los otros proyectos de los distintos grupos ganadores que ya están instalados acá. Ahora vamos a conversar con el grupo que viene directo desde la región del Maule con su proyecto Floreciendo desde el Cielo. Yo tengo entendido que son un grupo interdisciplinario, tienen distintas especialidades. ¿Cómo afectó todo eso en su proyecto? En sí no tuvimos como tanta dificultad, sino que fue más como un apoyo, ya que es técnico y científico, como que juntamos varias ideas. Entonces, igual como que nos dio como crear un gran proyecto como Floreciendo desde el Cielo. Qué bueno, al final teniendo estas distintas áreas se pueden aportar más. ¿Y cómo funciona el dron?
El dron funciona con dos placas Microbit y una estructura creada en impresora 3D, que la podemos ver acá. Este es un dron más o menos tamaño promedio, pequeño, que cualquiera podría acceder a él. Y esto vale alrededor de 60 mil pesos todo lo que lleva nuestro proyecto. Y este es para un dron más o menos grande. Se me cayeron una semilla. Que acá trae las placas, unas pilas y todo conectado, monitoreado, el motor y todo. Y esto solamente se adhiere a cualquier tipo de dron que el cultivador prefiera. O sea, uno podría tener cualquier dron, con todo sirve. Cualquier dron. Cualquier cosa. Hermoso. Ahora vamos a ir con el segundo grupo que presentó en esta tirada. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Oye, yo quiero saber cómo funciona todo esto. ¿Será que me puedes mostrar? Claro. Bueno, aquí es un juego, ¿cierto? De primera persona, el cual consiste en que tiene museos y laboratorios. Por ejemplo, aquí tiene un parque eólico y acá un panel solar. Y mediante aquí se puede aprender, ¿cierto? Y... Oye, pero está súper bueno porque además lo realista que está, el agüita, es que de verdad está súper bueno, me dieron hasta ganas de jugarlo, así que algún día voy a tener que probarlo. ¿Y cómo creen que estuvo su speech? ¿Cómo se sintieron con la presentación? Yo me sentí bien, me sentí súper tranquila, o sea, confiada del trabajo que yo hice, la preparación y todo eso. Perfecto, entonces ojalá sigamos con esa energía. Ahora vamos a pasar al tercer grupo. Aquí estamos con el proyecto Jabú. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo esa presentación? Emocionante, como siempre, pero llenadora. Me siento muy contenta. ¿Y cómo te sientes al que, por esta historia que nos pudiste contar de tu primo, se haya desarrollado todo este proyecto? Emocionante, no solo por parte mía, de mi experiencia, sino que también es un problema y son situaciones que, como ciudad, como región, vivimos muy cerca. Todos estos trabajadores, de verdad, no existe la seguridad necesaria para ellos y es un problema no solo para mí, sino que para la región, y que podemos llevar a cabo soluciones y contar estas ideas que afectan a la comunidad es muy importante, muy llena de orgullo. Y aquí por parte del papá también, ¿cómo estuvo ser? Porque fue un equipo de a dos al final, no eran tantos como hemos visto otros grupos. ¿Cómo fue? Oye, fue súper gratificante como papá porque uno va guiando el talento. Ella tiene la idea y como papá la voy guiando. A veces nos discutimos, peleamos, nos enojamos, como toda familia, pero después seguimos adelante por la solución de los problemas. Lógico, y además, qué buena idea estuvo la de todas estas máscaras. Y acá, ¿cómo funciona la máscara? ¿Se puede hacer una demostración? Ya, okay, tenemos este chispero que tiene gas y tenemos el sensor de gas metano, dióxido de carbono y principales gases orgánicos combustibles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acercar al sensor el gas y va, ahí podemos ver la luz verde está prendida, significa que la calidad del aire está bien, pero ahora... Se debe prender una luz roja con un buzzer que avisa cuando ya los gas, ya el gas está contaminado, ¿no? Está a niveles nocivos. Claro, si te das cuenta, esto es un diseño modular que se puede adaptar a cualquier tipo de respirador existente en el mercado en este momento. Claro, y ese fue nuestro principal detalle al diseñarlo, que fuera modular y adaptable a cualquier tipo de dispositivo y a cualquier tipo de sensor también. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos con el último grupo que presentó. ¿Cómo creen que estuvo la presentación? ¿Cómo se sintieron al momento de presentar? Pánico. ¿Pánico? Nerviosa. No voy a decir casi nada. Yo también hubiese estado muy nerviosa y la verdad es que también lo estoy ahora, pero hay que tratar de manejarlo, ¿no? Oye, y aquí, ¿me pueden explicar cómo funciona esto? A ver. El invernadero funciona por un medio de reciclaje que lo tenemos programado por un medio de tecnología Arduino. Que a esta bombita va a tirar el agua. Luego de tirar el agua, esto antes tenía un cierto relieve para que el agua volviera.
nivel. Un nivel. Tiene un nivel y así podemos hacer que el agua sea sustentable y podamos reciclarla. Y es un recurso que falta mucho en algunas regiones, como la de nosotros. Obvio, es que hay que aprovechar de reciclar el agua y no estar botando. Y estas ideas están muy buenas para seguir con esa idea. Así que ya viste, Gino, qué tan sorprendido estás con todos estos proyectos que hemos visto. Oye, me encanta, Emi, porque tú lo que nos permite hacer es ver materializado todo lo que ellos nos hayan contando en el desarrollo de sus pitch. Y la verdad es que es bien potente. A veces uno tiene ideas y cuesta mucho llevarlas a cabo. Y acá ellos nos están demostrando, niñas, niños, adolescentes, junto a sus tutores, de que la verdad todos los sueños se pueden hacer realidad si es que uno tiene buenas ideas innovadoras que las pueden captar y desarrollarlas como tú nos estás mostrando. Emi, en minutos seguimos ahí, quédate en el Estudio 1, nuestro backstage, para seguir conociendo más de estos prototipos, estos proyectos que vamos a seguir conociendo en la gran final de los Creadores 2022. Nosotros por ahora le vamos a dar un descanso al jurado, un descanso también a todos quienes van a participar. Recuerden que son 16 grupos ganadores de todas las regiones de nuestro país que tienen sus ideas innovadoras, son agentes de cambio y que generan cambios positivos locales en su comunidad. Vamos a una pausa y volvemos con más Los Creadores 2022 por las pantallas de NTV. No se vayan. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Retomamos nuestras transmisiones digitales aquí porque acabamos de ver a los primeros 8 proyectos en presentarse aquí en Los Creadores. Y estamos con uno de ellos, específicamente el grupo de Tea Atacama, que viene de Te Ayudo Atacama, que se acaba de presentar, presentó ahí su tremendo speech frente a nuestro gran jurado. Primero preguntarle aquí a nuestra querida amiga, ¿cómo estás? ¿Y cómo te sentiste en el escenario? Bien, un poco nerviosa, pero todo estuvo tranquilo. ¿Cómo sentiste la presentación ahí frente al jurado? La sentí bien, sí. Ya, también quiero seguir preguntándole a nuestros amigos, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo sientes que valoró el jurado ahí su propuesta? Yo creo que estuvo bien, la verdad, porque igual presentó bien y yo creo que como reaccionó el jurado y todo eso está bien, así, estuvo bien. Eso, conforme entonces con la presentación, los vimos súper sólidos, ¿cómo lo sentiste tú? Yo la verdad lo sentí bien, pero me equivoqué yo en responder la pregunta, me equivoqué. Oye, pero es parte del proceso, lo veníamos comentando a través de las redes sociales, esto es toda una experiencia y están aquí, ya son ganadores, ¿no? Sí, pero igual fue un equivoqué. Pero está bien, yo buena la valoración de los jurados. Oye, queremos conversar también acá con el tutor, Francisco, para que nos cuente más detalles acerca, estamos enfocando aquí mientras tanto también el proyecto, cómo vivió al equipo ahí en la presentación frente al jurado. ¿Bien autocrítico, debo decirlo, el equipo? Sí, no, orgulloso de mi equipo, estuvieron muy bien de lo nervioso que estaban y yo, como dije, orgullosísimo, lo sacaron adelante de toda la presión que tenía ahí arriba y excelente la apuesta que tuvieron y nada más que sentir de que cumplimos por lo menos estar acá. Totalmente, representando aquí a la región de Atacama para finalizar esta transmisión cortita porque ya vamos a retomar con los siguientes 8 proyectos, ¿no es cierto?, que se van a presentar ahí en el pitch, en el escenario. El mensaje para la gente ahí, para los estudiantes de Atacama. Que se sientan orgullosos de que la representación que hemos hecho, que nuestros estudiantes de la Escuela de Estandarte nos hicieron lo mejor posible, no podíamos pedir más, y que se motiven los próximos años, que los creadores vuelvan, que estén con sus proyectos, que estén con su idea y que reciban todo el apoyo de todos los profesores que están allá en la región. Perfecto, muchas gracias, chiquillos. Estábamos conversando, ¿no es cierto?, aquí con los chiquillos de Te Ayuda de la región de Atacama, que ya presentaron su pitch. Vamos a retomar próximamente con los siguientes 8 proyectos en competencia, son 16 en total, y después vamos a estar también tomando más reacciones aquí en Televisión Nacional de Chile. Nos conectamos dentro de poquito, que estén bien, chao, chao. Atención, 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 ya estamos viviendo la gran final del premio Los Creadores 2022. En un imperdible live, sortearemos el orden en que se presentarán los 16 proyectos participantes ante el jurado, que definirá al ganador de este evento que promueve la innovación y creatividad. Te esperamos este lunes 12 de diciembre a las 18 horas en la transmisión especial por las redes sociales de NTV Chile y TVN.
Estamos de regreso en la gran final de los Creadores 2022, donde buscamos reconocer, premiar a niños, niñas y adolescentes que han encontrado soluciones innovadoras, tecnológicas, concretas a distintas problemáticas, también desafíos en su comunidad, en el ámbito local, y se están transformando sin duda en agentes de cambio. Ya hemos visto a una gran cantidad de participantes que forman parte de los 16 ganadores, representantes de cada una de las regiones de nuestro país. El jurado ya ha entregado sus notas, 30% vale la nota del jurado, que se tiene que promediar con el 70% de la nota puesta por el jurado nacional, que ya se cerró hace unos días. Así que entramos en materia, llegó el momento para seguir con los Creadores 2022. Nos vamos a la región del Libertador Bernardo Higgins, a Rengo. Desde ahí vienen los siguientes ganadores regionales: Enzo Vázquez Cornejo, Maximiliano Estudillo Ibarra, Valentina Muñoz Celis, José Valenzuela Guzmán, quienes están acompañados de su tutor Matías Muñoz. ¿De qué se tratará este proyecto educativo? Enzo es quien va a hacer el pitch. Enzo, por favor, unos pasitos adelante. El cronómetro ya está en pantalla, tienes un minuto. Enzo, el tiempo comienza a correr desde ahora. ¡Ya! ¿Alguna vez te tocó realizar una extensa guía de matemáticas? ¿O pasar mucho tiempo estudiando sin entender? Seguramente preferirías pasar esas horas haciendo algo más divertido, como jugar un videojuego. ¿Te imaginas poder hacer ambas cosas a la vez? Jugar un videojuego mientras aprendes matemática. Bueno, esto ya es posible gracias a MateGame. MateGame es una nueva estrategia de estudios interactiva compuesta por un conjunto de videojuegos matemáticos con distintos niveles y contenidos. Cada uno de estos niveles nos ayudará a entender de mejor manera las matemáticas, procurando a su vez una retroalimentación inmediata de lo trabajado. Gracias a esta herramienta, el estudiante presentará una postura autónoma en su aprendizaje, algo muy esencial para su futuro. Cada videojuego de MateGame fue programado en Scratch y se utilizaron diseños originales creados en A-Sprite. Si crees que las matemáticas no son lo tuyo, primero prueba MateGame. ¡Tiempo justito, Enzo! Con el cronómetro ahí en mano. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos tímidos! Póngale ahí fuerza al equipo representante y finalista de la región de O'Higgins. Esto tiene una dinámica, ustedes ya la conocen. Pregunta desde el jurado, es el turno de Valentina Muñoz. ¿Otra Valentina Muñoz? ¿Verdad? Somos miles en Chile, me encanta. ¿Vínculo no hay? No. No, no se podría. Sería un poco ilegal en esta circunstancia. Y bueno, yo soy de esa gente que sí le encantan los juegos ñoños, donde mi celular está lleno de sudoku, ajedrez, me encanta. Pero a la mayoría de la gente no le gustan esos juegos, así que mi pregunta es, ¿cómo pueden ustedes lidiar con esa diferencia? Porque la mayoría de los niños usan videojuegos para desligarse del ámbito escolar, para dejar de pensar en esas cosas. ¿Cómo los motivarían a incluir este juego matemático en su día a día si prácticamente están jugando para no pensar en las matemáticas? Bueno, respondo a su pregunta. Primero que nada quiero mencionar que el juego en sí es para que se utilice en plenas clases, no para afuera.
porque sabemos que obviamente no van a querer jugar un juego matemático después de clases, eso sería otro tipo de repaso, sino que nosotros hablamos de mostrar un juego en plena clase donde haya interacción, donde uno pueda expresarse de diferentes formas y en este caso un juego, cosa que la mayoría nos gustan los juegos. Y por eso eso es lo que hace especial en este proyecto, que sea en plena clase. El profesor también va a sentir una ayuda, más que nada, un apoyo por parte de este proyecto, ya que en vez de usar guías, libros y esas cosas, va a decir, oh, ya niños, vamos a jugar un juego, ¿qué tal Mate Game? Oh, y entonces los niños van a llegar, sacar su, no sé, un computador, si es que a lo mejor hay unas salas de computación, porque sí las hay, o su propio celular, y empezar a jugar, a practicar, a reforzar, que eso es lo que nosotros nos esperamos de este proyecto. Fuerte el aplauso y tenemos la respuesta. Permiso, muchísimas gracias. Le retiro el micrófono. Representantes de la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. Ahí ya vemos que el jurado está dispuesto, entrando en una intensa conversación para entregarnos su nota. Ya para el equipo finalista de la región de O'Higgins. Atentos, equipo. La nota que decidió el jurado es un 6.00. Felicitaciones y fuerte el aplauso para los finalistas de la región de O'Higgins. Presenta acá en la gran final de los creadores 2022. Seguimos avanzando. Décimo finalista. Nos vamos ahora a la región de Los Lagos. Atentos porque vienen Vicente Nawor. Tiene también este equipo a Renato Nawor junto a su tutor y papá Claudio Nawor. Vienen desde la isla de Chiloé, de la ciudad de Castro. Estudian en el Liceo Galvarino Riveros, donde trabajaron su proyecto medioambiental. Y ojo, que no es la primera vez que se presentan en Los Creadores, sino que el año pasado también estuvieron acá presentes junto a nosotros. Vicente es quien va a entregar el pitch. Sí. ¿Todos familiares? Todos familiares. A ver. Acá, mi hermano y mi papá. Mire, todos juntitos. Sí. ¿No hay conflicto ahí cuando empiezan el desarrollo de la idea? Sí lo hay, pero se resuelven. ¿Sí? ¿Sí? Vicente, ya no lo pongo más nervioso. Un minuto en pantalla. Que comienza a correr, Vicente, desde ahora, ya. Cambio climático, el mayor desafío que enfrenta la humanidad, afectando a los ecosistemas y la producción. La solución, el módulo tecnológico de cultivo. Un equipo modular escalable en proceso de obtención de patente industrial y un aporte para la agricultura 4.0. En medio metro cúbico cultivamos 600 plantines para reforestar una hectárea de bosque nativo. Asimismo, permite cultivar vegetales hasta su etapa de cosecha, aportando a la economía y sustento mundial. Su programación lo hace un equipo autónomo que genera su propia agua, regula luz, humedad, temperatura y pH. Cuenta con una app y cuaderno de campo digital que monitorean a distancia y guardan la información en una base de datos. Su fabricación es liviana y de bajo costo, rentabilizando los recursos ambientales y económicos. Por eso, con el módulo tecnológico de cultivo, ¡plantemos el futuro! Bien, fuerte el aplauso, le quedan ahí unos segunditos restantes, le hicieron ahí al tiempo con el cronómetro los representantes de la región de Los Lagos, que en esta oportunidad, como siempre, el jurado tiene que hacer su pregunta y es el turno de Sebastián. Familia, los felicito, qué bueno que están nuevamente acá, la verdad es que el proyecto y el entusiasmo con el que lo presentan da mucho gusto. Quiero invitarlos a ponerse en un imaginario futuro, porque ustedes hablan del cultivo de las semillas. ¿Qué les va a pasar a las semillas si es que el proyecto de ustedes no prospera? ¿Cuál es el futuro que nos espera si es que esto que ustedes nos están planteando no llega a buen puerto? Ah, bueno, las semillas, cada vez se va perdiendo más bosque nativo, cada vez se va perdiendo más naturaleza. Por eso nosotros queremos apoyar a la naturaleza. Yo vivo en naturaleza, amo la naturaleza, me encanta la naturaleza. Y por eso también nos gusta tanto este proyecto, porque queremos apoyar al bosque nativo, queremos sembrar más, también queremos cultivar más, porque también sirve para vegetales, lechugas, tomates, todo lo que uno quiera. Entonces también podemos dar alimento a familias, podemos ayudar a agricultores. Entonces, eso. Fuerte el aplauso y tenemos la respuesta.
Tranquila, está todo bien. Ahí tenemos entonces la respuesta completita de los representantes y finalistas de la región de Los Lagos. El jurado ya está listo y dispuesto para entregarnos su nota. Ya tengo la nota del jurado, que corresponde al 30% de la nota final. El 70% restante es del jurado nacional, que ya está cerrada esa nota hace unos días. Atentos al equipo ganador y representante de la región de Los Lagos, porque su nota es un 6.70. Ahí los vemos contentos a los representantes y ganadores de la región de Los Lagos. A esperar, hay una decisión final. Tranquilos con eso, vayan a descansar, porque vamos a seguir avanzando y recordando que la nota que recibieron ahora corresponde al 30% y eso se promedia con el 70% restante del jurado nacional. Vamos con el undécimo finalista, el número 11. Viajamos a la región de Aysén, a Coyhaique, al Colegio Alianza Austral de Coyhaique, donde vienen Isabel Martínez y su tutor Paul Palma. Y ojo, que es tercera vez que este colegio en su región nos representa a nivel nacional. ¿Hay nerviosismo? ¿Estás tranquila? Sí, algo así, pero... ¿Sí? Gracias. Se te ve. Segura de lo que viene a presentar. Eso es lo importante. Sí. Muy bien. Cronómetro en pantalla. Tienes un minuto para hacer esta presentación. Luego el jurado te hará una pregunta. Isabel, te vemos preparada. El minuto comienza a correr desde ahora ya. La nueva prueba PAES exige a los estudiantes el dominio de fórmulas para conseguir sus puntajes. Si no están a la altura, simplemente no podrán acceder a sus carreras deseadas. Junto con cambiar estas pruebas de admisión universitaria, también es necesario apoyar a los estudiantes. Y es por esto que yo creo la app Formulapedia, que permite acceder e interiorizar estos conocimientos con definiciones simples y fórmulas en la nube. Todo esto gracias a lenguajes de programación como HTML, CSS y TypeScript. Esto es lo que hace único Formulapedia. Cubre por completo con ejercicios, explicaciones paso a paso, diferentes áreas, verificación de profesores y es gratis. Puntos en que otras apps caen fácilmente. Además, esta app no solo te entrega solo fórmulas, permite corregir los métodos de estudio a incentivar a investigar, comprender y ponerse a prueba. Formulapedia es un arco de posibilidades. Y recuerda, si no tenemos herramientas que nos ayuden al acceso a la universidad, ¿qué será nosotros en un futuro cercano que nos acecha? Tiempo, ahí ya estamos, quedan unos 5 segunditos para poder terminar. Todos los grupos se están ajustando al minuto para poder entregar su presentación en el desarrollo de esta tremenda idea innovadora, concreta, para aportar alguna solución en la comunidad en la que ellos se desenvuelven. Tenemos preguntas del jurado. Carla, es su turno. Felicitaciones. Interesante el desafío de transversalizar para todos los estudiantes una app de esta naturaleza. Y por lo mismo, la pregunta tiene que ver con qué va a pasar con ellos que a lo mejor no tienen tanta conectividad. ¿Qué pasaría? ¿Has pensado en alguna solución desenchufada o acompañar esto para aquellos que pudieran estar en localidades con menor conectividad? He pensado en generar dos versiones de la app. Una que sería con la nube online y otra que sería con todas las fórmulas implementadas, como las más usadas, o si no, que la comunidad pudiera hablar conmigo en un foro de preguntas o sugerencias, donde pudiera crear estas versiones y que den con las apps ya implementadas, algo que sí es posible, solo que va a pesar un poco más en el lanzamiento, pero sí, sí es posible. Y son las ideas que tendría como para corregir esto de la conectividad, que también es muy importante poner atención hoy en día. Excelente, lo tenías pensado. Fuerte el aplauso entonces para esta respuesta y la completa presentación del equipo ganador y representante de la región de Aysén. Vemos ya trabajar a nuestro jurado. Recuerden que una nota que entregan ellos forma parte del 30% de la nota final. Quedamos atentos entonces a la deliberación del jurado. Nos entregó la nota del equipo ganador de la región de Aysén. Atentos. Su nota por parte del jurado es un 4.23. Entregada la nota entonces para el equipo ganador de la región de Aysén, les pedimos que con tranquilidad vayan al backstage, se relajen porque pronto, ya en instantes, cuando estemos finalizando esta gran final de los creadores 2022,
vamos a saber quién es el gran ganador. Seguimos avanzando en los creadores y nos vamos ahora a la región metropolitana. Ellos vienen del colegio El Bosque de Puente Alto. Adelante acá a nuestro estudio a Florencia Romero, Osvaldo Jerez y su tutor Javier Slavich. Bienvenidos y bienvenidas. Se están ubicando acá en nuestro estudio. Ya vemos quién va a ser el pitch. Florencia, ¿estás preparada? Sí, preparada. Hay risa por lo menos. Sí. Estás relajada. Eso es importante. Ponemos el cronómetro en pantalla. Tienes un minuto, Florencia, para poder plasmar las ideas claves de este prototipo, de este proyecto que ha sido desarrollado por este equipo durante meses. Y ahora se materializa en un minuto que empieza a correr desde ahora ya. Bueno, ¿sabías que actualmente la contaminación de ríos y lagos se debe principalmente por desechos industriales o mineros? La detección a tiempo de contaminantes presentes en ríos podría evitar la muerte de más de 5 millones de personas anualmente como consecuencia de enfermedades transmitidas por el agua que consumen. Esta problemática nos llevó a la construcción de un dispositivo tecnológico llamado Tortuga Vigilante, en el que instalado en diferentes puntos estratégicos de un cauce de agua, permite medir en tiempo real y 24/7 el pH, el TDS y la temperatura del agua. Cada medición es enviada de forma inalámbrica a un dispositivo móvil, el cual emite una señal de alerta cuando los parámetros del agua se encuentran alterados. Este dispositivo fue diseñado en forma 3D y programado con Arduino. Vamos a contar con estaciones de monitoreo en forma local capaces de subir la información, almacenarla y generar data relevante, aportando así a la toma de decisiones. Tortuga Vigilante, cuida tus cultivos como también a tus seres queridos. Fuerte el aplauso entonces para el proyecto entregado por los representantes del equipo ganador de la región metropolitana. Atentos, porque hay pregunta de nuestro jurado. Y ya tengo el micrófono para pasárselo a uno de ustedes, que ustedes mismos deciden. Vamos con la pregunta de Valentina. Súper. Muchas gracias. Felicitaciones por representar a la capital. Mi pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia que tiene este medidor con otros medidores de calidad de agua en tiempo real que ya existen en el mercado? Bueno, actualmente en el mercado existen medidores que miden tiempo real, pero son utilizados para medios domésticos, o sea, para acuarios, piscinas, incluso para medir el agua que uno consume. En cambio, Tortuga Vigilante posee un sistema autónomo y aparte se puede... Es un multipropósito. ¿A qué me refiero con eso? Se puede colocar en ríos, lagos, canales regadíos, pozos sépticos. Incluso se puede hasta medir en piscinas, acuarios, o incluso si la persona desea poder medir agua que uno que consume. Lo otro, Tortuga, lo pusimos una comodidad para las personas de tercera edad. En nuestra aplicación tiene una forma sencilla, solo llegar con esta y posee un sistema de semáforo. ¿A qué me refiero? Con los colores rojo, contaminado, amarillo, normal y verde sano. Así se puede evitar que no rieguen sus cultivos con agua contaminada. Perfecto, ahí tenemos la respuesta de los representantes de la región metropolitana, del equipo ganador. Le damos las gracias, estén tranquilos porque ahora viene un momento difícil. El jurado ya se dispone, nos da cuenta de inmediato cuando empiezan a girar las sillas, porque discuten para poder entregarnos su nota. Ya tengo la nota del jurado en mi poder. Recuerden que esto corresponde al 30% de la nota final. El 70% restante es una nota secreta que ya puso el jurado nacional. Nota cerrada ya, hace unos días. Atento equipo ganador de la región metropolitana porque su nota por parte del jurado es un 6.56. Hay alegría y aplauso por parte de los integrantes del equipo. Al fin ya se ven ahí relajados. Ellos son los representantes e integrantes del equipo ganador de la región metropolitana. Seguimos nosotros con los creadores 2022. Ya han pasado 12 equipos. Y Emi, tú nos tienes algo que es tan importante que es ver lo que nos cuentan acá de manera más materializada, Emi. Así que invítanos a disfrutar de todo lo que estás viendo desde el backstage. Aquí estamos, Gino, ya con el grupo de Mate Game para preguntarles cómo estuvo. Primero quería preguntarles cómo se sintieron con su presentación. Bien, cómodos y... sabíamos lo que veníamos, o sea... Seguridad ante todo. Seguridad. Oye, ¿y aquí cómo funciona la aplicación? Bueno, Mate Game es un conjunto de videojuegos, como se ve aquí, en el cual uno puede realizar actividades de distinto nivel. Por ejemplo, en este caso son potencias. Entonces, hay uno... Son potencias.
en este caso con potencia, en el cual uno escoge el modo de juego, entonces puede ser infinito o por ejemplo de distintas maneras, en el cual uno tiene que ir avanzando según las misiones que le da el personaje. Entonces, por ejemplo, tiene una historia de fondo y uno lo explica. ¿Y cómo creen que ha sido el recibimiento con su aplicación? ¿Cómo lo han recibido los niños, las niñas? Bien, o sea, en nuestro liceo ya habíamos puesto y a la mayoría le gustó. ¿Sí? ¿Y creen que está funcionando? Sí, está funcionando. Qué bueno que siga así entonces. A ver, vamos a pasar ahora aquí al lado, que nos volvemos a encontrar, porque el año pasado ya nos vimos, pero ahora se nos sumó alguien, ¿o no? ¿Cómo estuvo eso? Bueno, excelente. Es muy bonito estar acá, me gusta mucho esta experiencia. Y bueno, yo quería... Bueno, me puse nervioso y se me olvidó agregar que es el único aparato que puede germinar semillas dándole la condición óptima y protegiéndolas de los agentes externos. Entonces, si no hay árboles, si no hay semillas, no extinguimos. Y también, como logra germinar vegetales, todo eso, si no existe... Sería quizás una familia menos sin comida y bosque sin árbol. Eso. ¿Y aquí cómo estuvo también el trabajo aquí en familia? ¿Tú cómo te sentiste? Estaba ansioso por presentar y bueno, el trabajo en familia siempre lo encuentro lo mejor. O sea, estar practicando, conversando, debatiendo ideas es bueno. Y aquí yo tengo una duda, ¿qué significa esto? ¿Qué se puede hacer con esto? Mira, como esta fiesta es de los niños, me gustaría que Vicente o Renato lo explique. Vicente. ¿Quién me puede explicar qué significa? Este es un Google Home y está conectado al módulo que tenemos en Chiloé. Entonces uno le puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo está el módulo hoy? Por ejemplo acá. A ver. Hey Google, ¿cómo está el módulo hoy? La temperatura es de 20 grados, el pH es de 5.6, la humedad ambiental es del 85%, la humedad en la tierra es del 60% y la luz es un 40%. Gracias por ayudar a cuidar el planeta. Con el módulo tecnológico de cultivo, plantemos el futuro. O sea, cacha este nivel de comunicación que tenemos y para poder estar al tanto de todo lo que está pasando allá. A ver ahora, ¿será que seguimos por aquí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que estuvo tu presentación? ¿Cómo te sentiste? Oh, estaba bastante nerviosa en el principio porque yo no pude practicarlo antes y ¿ya? Fue a último minuto, pero se logró y siento que salió bastante bien como esperaba. ¿Quedaste conforme que eso es lo importante? Sí, de hecho. ¿Y oye, cómo funcionaría esto? Más específico, como, o sea, la idea es que los alumnos dejen de memorizar, ¿ya? ¿Vale? Porque es una... Memorización no es realmente un método de estudio, solo es de corto plazo, solo te estresa a tener que repetir tantas veces lo mismo y si no te acuerdas exactamente de lo que memorizaste, se te olvida. Entonces, es una forma de ayudarlos en esto, en cómo encontrar su método de estudio en el que ellos se sientan cómodos y puedan mejorar su rendimiento. Y esta es la idea de Formulapedia, de que podemos dejar atrás esto de que significa solo memorizar fórmulas, sino también saber cómo dominarlas, el tema en general, su procedimiento y todo lo que tendría que ser esto, porque conversando con mis amigos que dieron a PAES hace bastante poco, 2 semanas parece, todos conocían fórmulas que se colocaban en la prueba, pero nadie está seguro de su procedimiento, entonces es algo importante de corregir para ayudar a ellos. Eso, buscar otras formas de aprendizaje es muy importante y me gusta mucho de hecho este proyecto. Oye, yo tengo una duda que no sé si Gino también la tendrá. Por supuesto, a ver. Quiero saber... Primero, ¿por qué una tortuga? Primero que todo, ¿cuál fue? Misma duda tenemos. ¿Cómo se le ocurrió que fuera una tortuga? Es una muy buena pregunta, aunque sí, con tortuga es un símbolo representativo para el ecosistema acuático, ya que es importante cuidar el agua, y aquí en Chile también es conocido como el oro azul. El otro, ¿por qué una tortuga? Porque son los seres vivos que han vivido miles de años en nuestro planeta. El otro, que posee un sistema de caparazón que nos permite proteger nuestro sistema eléctrico. Mira, está bonita la tortuga además. ¿Y de qué estaría hecha? Está impresa en 3D. Adentro tiene el Arduino y tiene aquí los sensores. De temperatura, TDS y de pH. ¿Y aquí cómo funcionaría? La tortuga funciona de una forma autónoma que solo
acá como sea la aplicación. Por eso, esta es una forma para otorgar comodidad y sencillez para personas también para tercera edad o personas que no poseen conocimiento de TDAH, pH o temperatura. Que solo llega a presionar conectar y esto va mostrando las mediciones. Lo otro, una función que le pusimos para otorgar comodidad a las personas de tercera edad o agricultores de tercera edad es el código de semáforo de colores. Que acá en una arriba muestra una descripción de cuál color es cuál. Y aquí se muestra. Así para que eviten regar sus cultivos con agua contaminada. Y como dice nuestro eslogan, tortuga vigilante. Cuida tus cultivos como también a tus seres queridos. Eso. Me encantó. Aquí estamos entonces con las tortugas. Oye, Gino, entonces aquí ya vimos 4 grupos más de los 16 ganadores y ya cada vez van quedando menos. Exactamente, Emi, entramos en la recta final. Muchísimas gracias, tu trabajo espectacular siempre ahí desde el backstage, conociendo ya estos prototipos, las ideas materializadas, que es lo más importante, y uno comienza a entusiasmarse a tratar de hacer lo suyo. Así que, Emi, en un ratito tomamos contacto nuevamente contigo. Nos vemos, Gino. Porque en la gran final de los creadores 2022 llegamos al 13º finalista. Viajamos al norte de nuestro país, nos vamos a la región de Tarapacá. Ella, la ganadora, reside en la ciudad de Iquique y estudia en el colegio Lirima. Le damos la bienvenida a Patricia Vera, tutora de Emily Wang, quien viene por supuesto con todas las ganas de entregarnos esta tremenda idea para cautivarnos. Tenemos el minuto ya en pantalla, cronómetro listo. Sabemos que hay meses de trabajo, pero hay que llevarlo a cabo en tan solo un minuto. ¿Lista? ¿Preparada? Sí, respire. Estoy genial. Voté. Eso, yeah. Para que esté relajada. Yeah, bienvenida perfecto. A los creadores y el minuto comienza a correr desde ahora ya. Según el Ministerio de Energía, se estima que una familia chilena gasta hasta 600.000 pesos al año en la boleta de luz. Esto corresponde al 15% del consumo energético del país y al 5% de la emisión de CO2. El control del consumo eléctrico no es simple, la mayoría desconoce cuánto gasta realmente. Por eso he creado Powery, aplicación móvil que recabe los datos del consumo estandarizado watt por hora de los electrodomésticos que se utilizan diariamente en los hogares. Este detalla el costo que constituye el uso y te dice si también te alerta si es que te sobrepasas de aquel consumo. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo funciona Powery? Powery te permite crear una lista de todos los electrodomésticos de tu hogar, conectándolos con la app donde señala su modelo, el consumo por hora y brinda análisis de tus gastos monetarios. Todo cabe destacar que fue desarrollado en Tuckerbell y Figma. Con la implementación de esta aplicación en los hogares de los usuarios, podemos disminuir hasta un 59% de gastos por electrodomésticos, usándolo de forma más eficiente. Y con esto digo, únanse nosotros para llevar... ¡Tiempo! Termina el tiempo ahí. Alcanzamos ya sin duda a poder presentar toda esta idea materializada después de un trabajo de meses en tan solo un minuto, que es un trabajo también complejo que hay que llevar a cabo acá en la gran final de los creadores 2022, representantes de la región de Tarapacá. Vamos ahora con pregunta del jurado. Sebastián es su turno. Emily, te felicito. Además, el proyecto me gusta mucho porque yo soy un entusiasta de las casas inteligentes. Tengo algunos dispositivos conectados en mi casa. Entonces, quiero hacerte una pregunta que en realidad son dos en una. La primera es si esto está solo pensado para electrodomésticos que tienen conectividad, que tienen Wi-Fi o Bluetooth. Si no es así, ¿qué hacemos con mi refrigerador enorme que no tengo manera de conectarlo y no puedo ver el consumo? ¿O con la lamparita de mi mesa de noche? Ya, estupenda pregunta. ¿Se escucha? Ah, ya. Sí, perfecto. Es que la cosa es que no solo se enfoca en los usuarios como que tengan conexión a Wi-Fi. Cuando expliqué que se conectaba con la app es porque tú podías ingresar o buscar el electrodoméstico por código o por nombre. Porque, como sabemos, cada electrodoméstico tiene su propio nombre y también como modelo. Y cada uno gasta diferente, por watts, por kilowatts, como quieras. Entonces, el modo que tenemos es, tenemos una función y tengo una plantilla que puedes buscar tus electrodomésticos por código y nombre. Así para ser mucho más específicos y para que te dé una como cantidad más exacta de tus montos a gastar y no solo en energía, sino también en cantidad de dinero, porque como que ayuda mucho también al bolsillo chileno. Y todos queremos eso, ¿no? Claro que sí. Fuerte el aplauso para Emily, representante y ganadora del equipo de la región de Tarapacá. El jurado ya se dispone. Tienes que recibir la nota. Démosle unos segunditos para que el jurado nos entregue su nota. Ya tengo en mi poder la nota del jurado. Representantes ganadores de la región de Tarapacá, presentes en la gran final de los creadores 2022. Atentos, que su nota, que forma parte del 30%, a eso hay que promediarlo con el 70% restante del jurado nacional. Nota que no vamos a revelar, está en secreto.
y que ya se puso hace unos días. La nota del jurado presencial es un 6.00. Fuerte el aplauso para los representantes y ganadores del equipo de la región de Tarapacá, presentes acá en la gran final de los Creadores 2022. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Vayan a relajarse, que queda poquito para conocer al gran ganador de los Creadores. Vamos al 14º finalista, que viene de Coyipulli, de la región de la Araucanía. Adelanta acá a nuestro estudio Paula Marín, Carla Pérez y Sebastián Monteiro, quienes junto a su tutor, Carlos Pérez, vienen del colegio Partich Wolfgang Amadeus Mozart. Sebastián, tú vas a entregarle el pitch. En efecto. Cronómetro en pantalla, un minuto tiene Sebastián. Minuto que comienza a correr desde ahora ya. ¿Conocen las consecuencias de los incendios forestales? Pérdida de empleo, de biodiversidad e incremento del gasto público son solo algunas que se podrían evitar con predicción y prevención de estos eventos. Actualmente son 3 millones de personas las que viven en interfaces forestales urbanos expuestas a este tipo de escenarios y en riesgo económico y social. Es por eso que nace en CAIEFE, un sistema de predicción y alerta temprana de incendios forestales que combina dispositivos creados por nosotros, tecnología en la nube e inteligencia artificial. Nuestra estrategia cuenta con un componente social, pues la comunidad podrá aportar con datos en tiempo real y revisar la probabilidad de que se produzca un incendio en su zona. Todo esto constituye un sistema de emergencia robusto que integra al sector público, privado y a la comunidad. Un marco participativo que permitirá a los brigadistas forestales vigilar de forma más eficiente los bosques y plantaciones. Con INCAIEFE, proteger el bosque nativo es proteger la biodiversidad. Fuerte el aplauso, representantes de la región de la Araucanía, equipo ganador de la región de la Araucanía. Todos acá dispuestos, atentos a lo que se viene ahora, que es la pregunta de nuestro jurado. Carla, es tu turno. Felicitarlos, porque pasa en los creadores que muchas veces los equipos y sus iniciativas sintonizan muy bien con algo que pueda estar pasando en el territorio. Y nosotros sabemos que somos un país de incendios forestales. La pregunta es, después de esta alerta temprana, ¿tienen pensado seguir conectándolo? ¿Tienen pensado a posteriori qué va a pasar con el proyecto en un futuro cercano? ¿Cómo pretenden hacerlo crecer? Modelo predictivo que desarrollamos también se podría utilizar para crear planes de restauración del medio ambiente y de reforestación. Además, combinado esto a los datos que envían los sensores. Porque, por ejemplo, si estamos presenciando que en un lugar siempre se producen incendios forestales y hay cierto tipo de vegetación, por ejemplo, monocultivo, quizás sea hora de plantar en ese lugar bosque nativo, que es mucho más húmedo e evita que ocurran este tipo de siniestros. Fuerte el aplauso, ahí está la respuesta de los ganadores representantes de la región de la Araucanía. Llega un momento muy especial, les pido tranquilidad, porque es el jurado quien tiene el turno de entregarnos su nota. La nota de nuestro jurado presencial para los representantes de la región de la Araucanía es un 5.73. Fuerte el aplauso y felicitaciones para el equipo ganador de la región de la Araucanía. Seguimos avanzando, nos vamos a la región de Arica y Parinacota, porque el siguiente grupo pertenece al colegio John Juan Holcomb de Arica. Con ustedes su tutor, Brian Díaz, y los estudiantes Miguel Trincado, Camilo Vallejos y Martín Salamanca. Todos ellos cursan sexto básico. Tienes un minuto, Martín. Chuta ya. ¿Okay? Representante de la región de Arica y Parinacota, minuto comienza a correr desde ahora ya. Hola, mi nombre es Martín Salamanca y les quiero contar qué pasó cuando volví al colegio después de la pandemia. Como todos saben, esta nos dejó muchas secuelas y una de ellas es el poco interés hacia los libros. Esto lo pude notar gracias a cuando nos dieron el plan lector, nos dijeron que podíamos elegir un libro de la biblioteca CRA y no sabíamos cuál elegir. Por lo que con nuestra academia, junto a nuestro profesor, se nos prendió la ampollita y quisimos desarrollar una aplicación llamativa, una cómoda y también que sea una solución tecnológica al problema ya antes mencionado. Y así nació Los Libros Te Cuentan. ¿Y cómo funciona? Se preguntarán ustedes. Esta aplicación tiene búsqueda por código QR, búsqueda manual y tiene recopilado todos los libros de la biblioteca CRA. El código QR se escanea por el mismo código QR que pusimos en la puerta de los libros. Contiene la sinopsis en audio, que está al reverso de los libros, grabada por los mismos estudiantes.
Nuestra meta es que esté en toda la biblioteca. ¡Tiempo, Martín! Tiempo, ahí estamos con la presentación del equipo ganador de la región de Arica y Parinacota. Tranquilos, entregaron gran parte de la presentación, que eso es clave y fundamental. Y por eso tenemos preguntas de nuestro jurado. Es el turno de Valentín. Primero me gustaría preguntarles qué edad tienen. 11. 11. Él tiene 11. 11. 11 y yo tengo 12. 12, súper, bacán. Ojalá yo hubiese tenido ese desplante cuando tenía 11 años. sobre el proyecto, ¿cómo piensan hacer el proceso de almacenar el resumen de cada libro en la app? Porque hoy en día existen varias plataformas y aplicaciones de audiolibro y me gustaría saber en qué se diferencia la de ustedes. Primero, pusimos la base de datos en una página llamada Airtable y ahí tú eliges la cantidad de libros que tú quieres poner y pones las imágenes, el audio y el nombre del libro. Y ahí te va a aparecer en la pantalla. Fuerte el aplauso entonces para los representantes y ganadores de la región de Arica y Parinacota. Tranquilos, ya pasó el momento más complejo. ¿Ya? Ellos son el penúltimo equipo. Ya vamos con el último, pero antes el jurado comienza a deliberar para entregarnos su nota. Atento al equipo ganador de la región de Arica y Parinacota, ya tengo su nota del jurado, que corresponde al 30% de la nota final. El 70% restante, ya lo hemos anunciado, forma parte de una nota puesta por el jurado nacional. Nota secreta y que ya está puesta. Al equipo de la región de Arica y Parinacota, el jurado le puso la siguiente nota. Un 5.40. Fuerte el aplauso y felicitaciones a los ganadores de la región de Arica y Parinacota. Vayan a descansar, tomen un vasito de agua y ahora ya se viene lo mejor, porque estamos en la gran final de los creadores 2022 para conocer al gran ganador de este grupo de 16 ganadores representantes de cada una de las regiones de nuestro país. Y llegó el momento de presentar al último equipo. Ellos vienen de la región de Magallanes. Nos vienen a presentar desde el Instituto Sagrada Familia de Punta Arenas. Adelante a nuestro estudio de los creadores, Montserrat Alvarado, Valentina Otey y Valentina Vargas. Y las acompaña su tutora, Beatriz Sierpe. Las vemos todas súper bien uniformadas. Muchísima suerte para lo que viene. Tienes un minuto. Representantes y ganadoras de la región de Magallanes, un minuto ya está en pantalla, que comienza a correr ahora ya. El formarnos en la carrera técnico en atención al párvulo nos dio una visión mucho más amplia de las complejidades al tener a cargo un menor. Por eso quisimos enfocarnos en la alimentación del lactante. ¿Qué pasa si al momento de dar lactancia no tenemos los elementos o el espacio necesario? Si bien es verdad que las necesidades en cuanto a la alimentación de un lactante son varias, por ello hemos creado Baby Barrel, el cual mantiene la temperatura de la leche, algo tan importante e indispensable para el desarrollo del bebé. Portabilidad. Sigue adelante. ¿Sí? Portabilidad y un precio accesible son solo algunas de las características de nuestro producto. Sabemos que este tan solo no abarca la lactancia, sino que también puede ayudar al cuidado de adultos mayores o de personas con movilidad reducida. Tiempo. Fuerte el aplauso para los representantes y ganadores de la región de Magallanes. Llega el turno de hacerle las preguntas, así que quedan atentos a lo siguiente. Carla, su pregunta para este equipo. Felicitaciones por perseverar. Se te estaba olvidando y felicitaciones por perseverar. Súper interesante el proyecto. ¿Por qué o qué piensan que es relevante en la tercera edad? Nos queda bastante claro lo que quieren resolver desde el punto de vista de la lactancia, que no hay mucha sala, que el precio es asequible para las distintas mamás. Pero, ¿qué es lo valioso de que también se pueda trabajar con la tercera edad? Su respuesta.
En la tercera edad también se trabajaba en los asilos, se podría decir. Entonces quizás las personas que los estén cuidando tengan que estar también al cuidado de muchas personas. Entonces sus alimentos, los líquidos, café, té, lo que sea, siempre tienen que estar a su temperatura para que pueda estar al cuidado y puedan tener una buena alimentación. Fuerte el aplauso. Gracias. Y tenemos la respuesta de las representantes de la región de Magallanes, equipo ganador. Y que les pido tranquilidad, llega un momento complejo, pero no tan difícil, que es la evaluación. Ya tenemos al jurado que está conversando entre ellos, que en instantes nos van a dar su nota. Atentas a las integrantes del equipo ganador de la región de Magallanes. Tengo su nota, que forma parte del 30% de la nota final, que la puso el jurado. El 70% restante es del jurado nacional. Nota secreta para revelar, ya cuando termine nuestro programa, quién es el gran ganador de esta tremenda final de los creadores 2022. Queridas, el equipo de la región de Magallanes, su nota es un 5.26. Fuerte el aplauso y muchísimas gracias para las representantes ganadoras del equipo de la región de Magallanes. Y con ustedes vamos a poner punto final a la presentación de todos los equipos. Fueron 16 cada uno representante de todas las regiones de nuestro país. Si están acá es porque son ganadores regionales. Por lo tanto, quien se lleva el primer reconocimiento forma parte de un triunfo que tienen todos los que se han estado presentando en esta gran final de los creadores 2022. Y quien ha estado muy de cerca con los sentimientos de todos los que se han presentado acá, los creadores 2022, en nuestra querida Emi. Emi, adelante, tú estás en el backstage conociendo cada uno de los prototipos, de los proyectos que hemos estado revisando acá en los creadores. Así es, Gino, acá hemos estado pasándola increíble. Estoy sorprendida por la creatividad y energía que han tenido todos los grupos que han presentado. Y oye, Emily, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste con tu presentación? Me sentí súper bien porque, como que había comentado anteriormente, estaba súper nerviosa, pero miré a los jurados porque eran como estupendos, como que me hacían sentir como cómoda ahí en el escenario. Así que fue como súper bueno poder como tener una conexión con los jurados cuando los vi. Entonces, sí. Ahora me siento un poco con shock después de todo eso porque nunca me esperé estar en el escenario, pero eso, estoy muy feliz. Pero qué bueno que en ese momento tuviste esa tranquilidad. Y hoy acá, ¿cómo funciona la aplicación? Ya, mira, te voy a contar un poco de la aplicación, que acá tenemos un diseño como de diseño así de aplicación. Acá tenemos en otra plataforma que se puede funcionar en sí. Y acá tenemos un poco de lo que va a tratar de Power. Ya, entonces la aplicación recabe los datos del consumo estandarizado watt por hora de los electrodomésticos. Por ejemplo, ya yo cada día, o sea, yo tengo un, no sé, una lavadora Samsung, yo lo puedo ingresar a la aplicación ahí y yo puedo ver cuánto gasta y cuánto, o sea, gasta monetariamente también, porque igual como ahorrar dinero y ahorrar energía es como que lo mejor, ¿verdad? Ya, entonces ahí como la cosa. Sí. Y también tenemos una calculadora bien específica que te puede decir como por tipo de característica de los electrodomésticos cuánto puede ir gastando por año, mes y día. Así que algo así sería la aplicación. O sea, va a tener al final toda la información, todo ahí. ¿Puedes ocupar uno con el otro si es que ahorré o no ahorré? Y aquí me muestra el análisis por electrodoméstico de gasto. Ya, yo puedo registrar cualquier electrodoméstico en mi lista de dispositivos y luego analizar el consumo por mes y por año y por día. Y me muestra un resumen. Entonces ya vemos que acá podemos tener absolutamente toda nuestra información. A ver, vamos a seguir por aquí. Hola, ¿cómo estuvo su presentación? Bien, hice lo mejor que pude. ¿Te sentiste bien, tranquilo o nervioso igual? Sí, estaba harto nervioso, que me cuesta hablar así en público, pero se hizo lo que supo. Se logró y eso es lo importante. Oye, y aquí, ¿cómo tengo entendido que esto nos alertaría de incendios, no? Claro, lo que hace el dispositivo, que forma parte del sistema INCAIF, es detectar la humedad, la temperatura y la velocidad del viento. Por ejemplo, y alerta de... se basa en el 30-30-30, que es, por ejemplo, si hay 30 grados de temperatura o más, una humedad
del 30% o menor y la velocidad del viento son de 30 o mayores, entonces alerta de que es muy probable de que en ese lugar se pueda originar un incendio. O sea, ahí ya ojalá que vayan bajando los incendios si esto se pone en práctica, ¿no? Sí, ese sería el objetivo. Sobre todo estar precavido ante esos peligros y también lo que dije en mi respuesta de que si uno detecta de que en cierto lugar se están produciendo muchos incendios, quizás cambiar el tipo de vegetación que en ese lugar se encuentra o esforzarse para que sea menos probable de que en ese lugar se produzcan incendios. Eso, algo no está funcionando, hay que hacer que todo resulte. Ya, a ver, aquí vamos con el penúltimo grupo. Primero, antes, ¿cómo se sintieron con la presentación? Nervioso, muy nervioso. ¿Y ahora bajaron un poco los nervios o siguen nerviosos? Yo un poco. ¿Y tú? Yo hice el speech y muy nervioso. ¿Y tú nervioso también? Más que nada quería que me diera un paro cardíaco. No es la idea. Primero presentar. Oye, y yo tengo entendido que todo esto lo vieron con el grupo de la biblioteca de su colegio, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo nacieron? ¿De dónde salieron las ganas de hacer esto? Es que cuando volvimos de la pandemia, nos dijeron que teníamos que escoger un libro para el plan lector. Y cuando fuimos a elegir, no sabíamos cuál elegir. Entonces, desde esa iniciativa, creamos la aplicación. ¿Y en su colegio ya la han usado? ¿Sus compañeros ya la han usado? Hay una tablet instalada en, creo que al lado de un mueble y se puede usar. Mira tú, entonces ojalá que se empiece a usar y vean lo entretenido que puede llegar a ser. Ahora, Gino, el último grupo en presentar. ¿Cómo estuvo esta super presentación? A ver, paso para allá. ¿Cómo estuvo? Bien, obviamente los nervios siempre van a estar, pero confiamos en nuestra compañera y lo hizo bien, así que tranquila. Y oye, ¿cómo funciona esta botella? Esta botella consta de los siguientes materiales. Es un mantenedor de temperatura para la leche, para los lactantes. Así que ahí lo va a explicar mi compañera. El proyecto lo hicimos igual con materiales sustentables para igual crear conciencia sobre el medio ambiente. Y bueno, este es el calentador, se podría decir, y calienta, y puede tocarlo igual. Está calentito. Y bueno, esto se coloca acá adentro. Igual se puede conectar a esto portátil, adaptador, en el auto y así. Uno lo cierra, envuelve la mamadera y en unos 15 minutos la leche estaría, o sea, mantenerse, pero estaría calentita igual, de todas formas. Y ahí tiene su bolso también. O sea, qué bonito, hasta la presentación, todo, me encantó. Oye, y Gino, mira, yo ahora te voy a comentar... A ver... que estoy tan agradecida y feliz de estar acá y de haber compartido un par de horas con todo este equipo y todo. En verdad, yo por lo menos aprendí mucho. ¿Tú? Sin duda, Emi, todos hemos aprendido. Además, te damos las gracias a ti por acercarnos más a los prototipos, a los proyectos que tienen los 16 equipos ganadores, representantes de cada una de las regiones de nuestro país, que ya se han presentado en esta gran final de los Creadores 2022. Oye, Emi, tú estás en el Estudio 1. En sí. El backstage. Aquí estamos. Tengo una idea. A ver si tú estás de acuerdo con esa idea. A ver, cuéntame. Yo quiero que tú te vengas para acá, pero que te vengas también con todos los equipos para que acá vamos a conocer en la gran final de los Creadores 2022 quién es el gran ganador. No sé si te parece. Me parece una muy buena idea, bien. Gino. Yo creo que vamos para allá. Ya pues. Ya pues, parece vamos. Ustedes? Nos vemos allá entonces. Véngase para acá al estudio de los Creadores en esta gran final, los Creadores 2022. Mientras la Emi reúne a todos los que ya se presentaron en esta jornada que ha sido realmente maravillosa, lleno de ideas, de innovación, de tecnología, de juventud, de niños, niñas y adolescentes, nosotros vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a conocer al gran ganador en esta final, los Creadores 2022. No se vayan. A ir directamente a la región de Los Ríos. Vamos a conversar con otro proyecto, específicamente, lo voy a leer para no equivocarme, estación de monitoreo del lago Ranco, boya inteligente. Aquí podemos ver a los chiquillos que también presentaron su pitch. Vamos a hacer aquí una maniobra un poco extraña, vamos a pasar
el micrófono nuevamente por debajo de la mesa. Y vamos a hablar aquí directamente con los chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sintieron en el pitch? ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintieron, Adel? Bastante bien, no estuve tan nervioso, pero igual mis compañeros estuvieron un poquito intranquilos. Por ejemplo, Rafael, que fue el pitch, igual estuvo un poco nervioso, pero igual lo hizo bastante bien, ya que había practicado. Y mi compañera Paula, que también lo hizo bastante bien, que respondió la pregunta. Oye, pero totalmente, pese a porque estamos todos aquí nerviosos, incluidos nosotros, lo dieron todo en el escenario, fueron claros, lo dejaron todo ahí, tal cual, preciso, como lo requiere un pitch. ¿Cómo te sentiste? Bueno, después de terminar el pitch ya me sentí bastante más relajado que estar en la mitad del pitch. Tuve la suerte de no mirar el reloj. Y también tuve un poquito de suerte también al tener un pitch que no tardaron más de un minuto. En cambio, chequeé un par de equipos que tuvieron que hacerlo un poco más rápido. Pero yo pude tomarme mi calma, así que no tuve mucho problema más. Eso, precisión. Vienen directamente desde la región de Los Ríos los chiquillos. Queremos hablar también con la tutora. ¿Cómo vio a los chiquillos? Mira, yo los vi bastante bien, están, aparte de los nervios, pero súper preparados, hay un tremendo compromiso, un tremendo trabajo por detrás, que nosotros desde el 2019 que estamos en esto, que estamos instalando y buscando cuidar nuestro lago. Entonces, desde el 2019 que hicimos una boya primero, ahora es una estación, y lo vamos a instalar la semana del aniversario del lago Ranco para poder lograr cuidar nuestro lago. Eso es como lo más importante para nosotros y es puro trabajo de los chicos. Yo quisiera agradecer al Liceo Técnico Profesional de Río Bueno, que realmente hicieron un trabajo excepcional en apoyarnos, apoyar a los estudiantes de que están ahí, de darme la acogida a estudiantes, aunque no sean de su colegio, pero con el beneficio de poder que ellos aprendan, de que haya un conocimiento mayor. Un saludo gigantesco realmente a su director, a la tía, ¿cómo se llama la del internado? Se me olvidó la tía Ángela, ahí sí, se me olvidó el nombre, que tengo mala memoria. Pero la tía Ángela, un abrazo gigante y darle todo el agradecimiento y todo el apoyo que nos ha dado. Muchas gracias. Perfecto. Cerramos entonces con ese saludo. Mucho éxito, chiquillos. Que en segundo, aquí dentro de poquitos instantes, se viene esta gran final. Vamos a conocer quién es, quién gana. A ver. En la gran final de los creadores 2022 con esta imagen que es realmente maravillosa. La Emi se los trajo desde el estudio 1 acá al estudio de los creadores a todos los participantes, equipos que representan todas las regiones de nuestro país. Las 16 están presentes acá para conocer el premio al equipo más popular, al tercero, segundo y primer lugar. Esta noticia es para que ustedes la tomen y la interioricen porque es súper importante. Acá son todos ganadores. Los 16 equipos ganaron a nivel regional y por eso están presentes acá en la gran final de los creadores 2022. Postularon y estuvieron presentes más de 250 equipos y son ustedes los que fueron reconocidos en cada una de las regiones y están acá representándolas, dando un puntapié inicial, abriendo puertas, abriendo ventanas de sus ideas, de su innovación, de su creatividad y con el apoyo de muchos. Por eso estamos haciendo este gran programa y para ustedes es este fuerte aplauso. Quiero que pase aquí en nuestro estudio nuestro notario Luis Eduardo Rodríguez, quien ha validado todos los resultados. Señor notario, muchas gracias por estar junto a nosotros. Y aquí tiene los sobres. Pero un segundito, porque vamos con lo siguiente. Porque antes de dar los resultados de los reconocimientos que les vamos a entregar a todos ustedes, es importante saber qué se van a ganar. ¿Ah? Sonrían, aplauden. Siempre es bueno el premio. Por algo estamos aquí.
El proyecto más popular se va a llevar audífonos Marley Gamer On Ear. Tremendo. Suenan increíbles. El tercer lugar, relojes My Watch Lite 2 para cada integrante. Bueno. Segundo lugar, una tablet Samsung Galaxy Tab A8, 32 GB para cada integrante. Y atentos, que el primer lugar se van a llevar una Xbox Series S, 512 GB para cada integrante y este preciado y maravilloso viaje a Boston, Estados Unidos. Señor notario, muchas gracias. Aquí tengo ya todos los resultados. El primer, segundo y tercer lugar. Pero me falta el premio al más popular. Ya, este proyecto más popular fue elegido como los favoritos en las redes sociales @NTV Chile y @NTV Los Creadores de Chile. Este año hemos más que duplicado los votos de este proyecto favorito. Así que con un total de... con un total de 4.369 votos, hay un grupo que es el favorito. Con 686 votos, el proyecto favorito viene directo desde la región de... ¡Ay! Viene directo desde la región de Atacama. Te ayuda, ganó como el proyecto favorito. ¿Dónde están? Recibir su premio, felicitaciones. ¿Cómo se sienten al haber ganado el más popular? ¿Eh? Atentos todos. Emi, tú también. Y todos ustedes que están en su casa. Porque llegó el momento de darle el reconocimiento al tercer lugar. El tercer lugar tiene una diferencia de 0,01 con el segundo lugar. Esto estuvo apretadísimo. Y eso habla de que todos ustedes, además de ser grandes ganadores, son muy buenos. El tercer lugar. Nuestro jurado está atento. Ustedes también. Este es el tercer lugar de los creadores 2022, que obtuvo una nota de 5.74. El tercer lugar de la gran final de los creadores 2022 se va para el equipo de la región de Atacama. ¡Con te ayudo! ¡Cáchate! ¡Dos premios! ¡Con dos premios se van hoy día! ¿Cómo se sienten ahora de además saber que ganaron el tercer lugar? Muy contento de haber logrado esto y esta experiencia estuvo muy linda. Qué bueno que se queden con esta experiencia y además estos dos premios. Ahí Sebastián Campos entrega el reconocimiento, parte de nuestro jurado. Vamos, segundo lugar. Recuerden que el tercer lugar promedió una nota de 5.74. Bueno, el segundo lugar promedió 5.75. Muy pegadito. Ya lo decíamos, una diferencia de 0,01. Estamos nerviosos. El segundo lugar es para Alexandri App, los representantes y ganadores de la región de Valparaíso. Mira qué lindo momento. Se siente la emoción, Gino. Maravilloso. Ah, super. La veo muy contenta, ¿o no? ¿Qué se siente haber ganado el segundo lugar? Algo, lo que puedas decir. Muchas gracias. Aquí la estrella de AME. Seca, segundo lugar merecido.
Lo entrega Valentina ahí. Un reconocimiento para segundo lugar. Harta emoción. ¡Ay, ay, ay! Llegó el momento. Llegó el momento en esta gran final. Queridos amigos, Emi, y a todos ustedes quienes nos están viendo a través de las pantallas de NTV, a través de todas nuestras redes sociales, de conocer al gran ganador en esta final de los creadores 2022. Cada uno de los niños, niñas y adolescentes que ven acá representan a las 16 regiones de nuestro país. Ganaron por cada región, llegaron acá, pero solo uno de ellos se lleva el primer lugar en esta gran final de los creadores 2022. Aquí tengo el sobre, certificado ante notario, de quién es el ganador de esta gran final. Me encantaría estar acá, pero me voy a correr un poco para que ustedes no vean. Para que sea sorpresa. ¿Quién es el gran ganador? Estamos nerviosos. Todos son ganadores, pero aquí hay un reconocimiento especial al primer lugar en esta gran final de los creadores 2022. Con una nota de 6.28, los ganadores son Vicente y Renato Naur por el módulo tecnológico de cultivo de la región de los lagos, Chiloé. Fuerte el aplauso para los ganadores de los creadores 2022. Se llevan un viaje a Boston para poder seguir expandiendo sus conocimientos, Emi. Carla Cantuaria se entrega ahí el reconocimiento. Mira, y el año pasado nos encontramos aquí y ahora aquí están ganando el primer lugar. Felicitaciones, felicitaciones. ¿Cómo se sienten aparte de toda esta felicidad y emoción que los puedo ver? Bueno, muy emocionado. No, no sé qué decir, la verdad, pero yo creo que se lo paso a mi hermano mejor. ¿Algo que decir? A ver. No, es un proyecto que requirió mucho esfuerzo de mí, de mi hermano, de mi papá. Y bueno, han habido dificultades, pero estoy contento. Tuvo fruto todo ese esfuerzo entonces y aquí están ganando el merecidísimo primer lugar. Mira, y se llevan una Xbox Series S 512 GB para cada integrante y un viaje a Boston. Emi, ¿qué dice el padre? A ver, el papá, ¿qué puede y tutor. Bueno, ¿qué puedo decir? De recordar cómo nació este proyecto. Y me recuerdo que fue por la curiosidad de Vicente cómo podía llegar a Estados Unidos. Y encontró los creadores. Y me acuerdo que está próximo a su cumpleaños y él me dice, papá, yo lo que quiero de regalo es una placa Arduino, unos cables y varios accesorios tecnológicos. No entendía nada. Y no entendía para qué. Po. Y no me contaba qué estaba haciendo. Y cuando me contó, ya le dije, va, ok, postulemos y démosle. Y ya estamos aquí y quiero contarle que estoy demasiado agradecido de los creadores de darle la oportunidad a mis hijos que vienen de escuelas rurales. Ahora están en un liceo, pero vienen de las escuelas rurales de Castro, donde la situación es difícil, donde la mitad del colegio eran ellos. Así que gracias. Fuerte el aplauso para los ganadores en esta gran final de los creadores 2022. En la pantalla pueden ver las notas del jurado nacional, que equivale a un 70% de la evaluación final. Mientras que las notas puestas por nuestro jurado aquí equivalen al 30% final. Emi, venga para acá. Voy para allá. Porque ya con los ganadores, el jurado también si se puede acercar, que han sido parte de esta obra que es maravillosa. Ustedes se merecen más que aplausos, más que reconocimientos. Son todos ganadores y es un orgullo para nosotros como NTV, Canal Cultural Familiar, que estemos acá expresando y entregando todo lo que tenga vínculo con las ideas que representan los niños, a las niñas, a las adolescentes. Un honor
haber estado nuevamente presente en esta versión de Los Creadores. Esperamos verlos el próximo año. Sigan presentando ideas. Ninguna idea es mal recibida acá. Mientras se pueda realizar, mientras tenga un aporte, mientras esté en tu cabecita, Los Creadores van a estar acá presentes. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Emi, increíble. Y nos vemos el próximo año, si Dios quiere. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Ya tenemos ganadores, ya tenemos ganadoras de esta nueva edición, sexta versión de Los Creadores. Así que vamos a estar hablando de inmediato con ellos. Hubo ahí un fallo, pero mínimo, en las notas al final. Pero bueno, así funciona. Por supuesto, los felicitamos a todos, a todas. Ya vamos a estar conversando para saber cuáles son sus reacciones, cómo se sintieron. ¿Qué tal? ¿Cómo recibieron el premio, por supuesto? Ahí. Aquí están los chiquillos. Ya, vamos a conversar nuevamente con ellos. Ahora, otra instancia. Antes estaban más nerviosos, venían del pitch. Ahora, tercer lugar. ¿Cómo recibes este premio? ¿Qué significa para ti? Eso, mostrémoslo a la cámara ahí. No sé, la verdad no sé. Mucho tiempo de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, y que ahora sea reconocido por los creadores acá en el programa, con todo. ¿Cómo te hace sentir eso? Bien feliz, porque, o sea, igual esto requiere esfuerzo y todo eso, y qué bueno que se fijaron en nosotros igual, po. Totalmente. Y bueno, merecidísimo este tercer lugar. Felicidades. Un premio, ya lo decíamos, más que merecido. Y vamos a conversar ahora nuevamente con el tutor. ¿Cómo vivió a los chicos primero en el pitch? Ya lo habíamos conversado un poquito. Y ahora, después de este salto, tercer lugar. No, extraordinario. Los niños lo hicieron súper bien. Tuvo un pequeño impasse, que se le cayó el micrófono a Krishna, pero lo sacó de manera profesional. Nada que decir. Hizo muy bien su trabajo. Estuvo muy concentrado. Todo el equipo, fue mucho esfuerzo. Habían fin de semana que nos juntábamos, habían durante las clases y nos quedamos después de clase, y para ellos es todo un esfuerzo, es todo una carga que ellos tienen, y acostumbrarse a esto, espero espectacular. Ojalá que ahora que van a la media, que salieron hace 2 días, salieron de la escuela, ojalá puedan participar y encontrarlo el otro año como rivales ahora. Totalmente, aquí los vamos a estar esperando. Muchas gracias y felicidades. Ya lo saben, chiquillos, estábamos conversando ahí con el flamante tercer lugar de Los Creadores. Vamos a seguir hablando también con el segundo, con el primer lugar. Aquí, mira, aquí tenemos a nuevas ganadoras. Esto es segundo lugar. ¿Cómo? Felicidades, por supuesto, en primera instancia. ¿Cómo se lo toman? Este premio que viene en reconocimiento a su labor a nivel nacional, aquí en el programa, con toda la parafernalia, ¿cómo se sienten? Contenta, nerviosa y, bueno, todo Ame ahí en la estrella, en la que elaboró el proyecto. Y la estaba acompañando nomás, pero ella, en verdad, muy merecido. Totalmente, merecidísimo. Y vienen desde Valparaíso a presentarse aquí al escenario, a presentar el pitch, a presentar el proyecto. Ahora, ¿qué te dijeron? Oye, son las tremendas ganadoras acá, segundo lugar, merecidísimo. ¿Cómo te tomaste ese momento? Ya, honestamente me sorprendí harto, porque realmente no me lo esperaba. Asumí que los chicos iban a ganar porque es un buen proyecto, pero no me lo esperaba. Entonces, claramente estoy súper feliz.
y espero que realmente podamos hacer el proyecto realidad, porque ahora es una idea, entonces realmente quiero hacerlo para que realmente tenga todos los beneficios que mencioné en el pitch. Y precisamente a las chicas, a los chicos de tu edad, que de repente tienen la idea, pero no saben cómo llevarla a cabo, no saben con quién hablar, no saben con quién poder concretar la idea. ¿Qué recomendarías tú? Sí, es difícil porque puedes tener una muy buena idea y es difícil. Entonces, yo menos mal encontré a la Fran, que es de acá, de Santiago, entonces aún así nos encontramos y trabajamos, pero tenéis que buscar las personas adecuadas para hacerlo. Si todo se puede, con las personas adecuadas. Ahí yo les recomiendo a los chicos como pedir ayuda a alguien mayor o dentro de sus mismos pares que de alguna forma conjuguen algo que tengan en común, algún proyecto, alguna idea, alguna ideal que tengan en común con sus pares y que busquen a alguien que los apoye y los saque adelante. Eso, totalmente. Muchas gracias. Felicidades y a disfrutar el premio. Que estén muy bien. Oye, tremendos ganadores, ganadoras que tenemos aquí en Los Creadores. Conversamos con el tercer lugar, conversamos con el segundo. Y en instantes vamos a tener a los flamantes chicos del primer lugar porque, como no, están disfrutando aquí junto a Gino, junto... Bueno, vinieron los tutores, por supuesto, vinieron algunos familiares. Mostremos aquí, querido Adrián, que está en la cámara, aquí el backstage de esta final. Allá tenemos a nuestros ganadores, están sacándose fotos ahí, por supuesto, están todos pasándolo bien, también están en algunas entrevistas, cómo no, y llevándose recuerdos de esta tremenda experiencia. Imagínense, de verdad, pongámoslo en ese contexto, tienen una propuesta, la presentan, algunos, bueno, la concretan, otros siguen desarrollando esta idea, llegan a los creadores, llegan, clasifican y llegan a posicionarse a nivel nacional para competir. De todas las regiones, de los 16 mejores proyectos, iniciativas, y sacan uno de los premios. Por eso decimos siempre tan firmemente que todos son ganadores, son ganadoras, porque el hecho de que presenten su propuesta y lleguen aquí dentro de muchísimas propuestas, los hace estar triunfando, los hace, cómo no, merecedores, acreedores, acreedoras de una distinción. Con estas propuestas que por supuesto van en ayuda de la comunidad, que presentan en distintas partes del país a lo largo. Aquí tenemos ganadores, ganadoras de tres regiones distintas. Entonces es algo por supuesto que conmueve, que motiva y cómo no, que también entrega ese mensaje hacia muchos estudiantes que de repente no saben cómo concretar su idea, cómo presentarla, pero ya lo saben. Los Creadores está para eso, así que invitados, invitadas a presentar su propuesta desde donde quiera que esté. Desde cualquier parte de Chile puede presentar su idea. Y ya estamos listos. Tenemos aquí a los flamantes ganadores del primer lugar. Chiquillos, por favor, por acá posiciónense. Con una nota de 6.28. Tremendo, ya quisiéramos todos esas notas siempre. Módulo Tecnológico de Cultivo de la región de Los Lagos. Felicidades, primero que todo. Tremendo primer lugar, merecidísimo. Voy a preguntarle primero a los chicos, ¿cómo se sintieron en el momento que dijeron ustedes son los ganadores? Bueno, el esfuerzo valió la pena y la alegría no... Ay, me cuesta hasta hablar de tanta alegría. Igual mi hermano aquí, si quiere agregar algo. Bueno, dijeron Los Lagos y yo salté, grité... Abracé a mi hermano y a mi papá también lo abracé. Bueno, todo fue muy bonito. Totalmente, es que fue completamente, ya lo decíamos con algunos calificativos, es conmovedor, pero es motivante, entrega un mensaje muy bonito. Yo aquí en lo personal también soy de región, somos todos los proyectos de regiones distintas, entonces ustedes, claro, vienen de Los Lagos, lo explicaba a su padre de Escuela Rural de Castro, a presentar un proyecto, estar entre los 16 mayores del país y ganar el primer lugar. ¿Cómo se lo toman ustedes? Permiso, bueno. Feliz, contento, encuentro que es un gran logro, muchas felices, y siento que en realidad... Bueno, una cosa, los premios materiales son importantes, pero creo que en realidad nos hemos llevado el mayor de los mayores de los premios, que hemos transformado una idea en un recuerdo. Y aparte de eso, que el otro premio que suma y mucho más es el amor que nos llevamos
de CODEA, de los creadores, de NTV, de todos los profesores que están acá, de todos los alumnos, todos los que participaron con sus proyectos y todas las personas que también están detrás de cada uno de los proyectos. Creo que aquí el gran premio es el amor y el convertir una idea en un recuerdo. Totalmente, qué bonito mensaje. Todos presentamos todo tipo de proyectos, algunos en tecnológico, otros los presentamos en comunicaciones, así que de verdad que les digo que su mensaje es muy motivador, da muchas ganas, da mucha energía. Quiero preguntarles, finalmente, aquel estudiante, aquel adolescente, chico, chica de su edad, que quiere presentar una idea, pero de repente no sabe quién presentársela, o se da vuelta mucho y se queda ahí, ¿qué le recomendarías tú? Bueno, buscar una persona de confianza. Yo primero cuando busqué el proyecto y lo creé, busqué a una persona de confianza, en este caso a mi papá, porque él siempre me apoya, mi mamá también, y eso es como lo más importante, el apoyo. No puedo dejar de preguntarles también, porque parte de este tremendo premio es un viaje a Boston. Van a ir a presentar su propuesta ahí al MIT. ¿Cómo te tomas este tremendo reconocimiento a todo su trabajo? Bueno, lo bonito de esto es que el esfuerzo se transforma en un logro y que lo estoy viendo y viviendo y esto es muy... Y bueno, eso. Ya lo decía su padre, el mejor premio que ganaron es todo el amor, todo el cariño, por supuesto la experiencia que es fruto de su trabajo. Pero también hay que aprovechar este tremendo viaje, lo estamos viendo ahí en la cámara. Viaje a Boston, primer lugar, estoy leyendo aquí, mira, premio de talento digital escolar, los creadores. Y claro, y se van directo a Boston. Sí, felices, así que bueno, nada más que... Pucha, que de verdad que lo único que quiero decir son gracias, porque de conocer gente maravillosa no se da todos los días, y cuando uno llega a los creadores, desde que llega hasta que se va, es todo el tiempo gente maravillosa, aquí en TVN, en el hotel, las monitoras, así que un saludo grande también a las monitoras que nos han acompañado, porque se han portado un 7, son maravillosas, amorosas, cariñosas, preocupadas. Una segunda mamá, pero al lado, ay, rico, uno siente el cariño y el amor y eso que no falta nunca. Así que es algo tan de piel que se vive con los creadores que, pucha, invito a todos los papás y mamás en creer en los proyectos de sus hijos, de sus hijas, y participen, porque de verdad conviertan esa idea en un recuerdo. Totalmente, nos quedamos con ese mensaje final, queridas amigas, amigos, cerramos esta transmisión, felicidades, a disfrutar el premio, así que sí, aplausos, merecidísimo, cómo no, primer lugar aquí los chiquillos, se ganan por supuesto ahí su viaje a Boston con 6.28 módulo tecnológico de cultivo de la región de Los Lagos, felicidades chiquillos, que estén muy bien. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos próximamente aquí en las redes sociales de NTV, de Televisión Nacional de Chile. Les mando un abrazo grande y nos quedamos con eso. Presenten su idea siempre. Chao, chao.
Thank you.